Bueno, hola a todos, pequeños manatíes, ¿Cómo andan? San Diego Comic Con, miralo, 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 le gusta, se pone a allí, a gira Se pone. Hola, ajira. ¿Qué tal, mis amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes, muy amigas, buenos sabuna. días. ¿Eh? Hola. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Te ah, me tenés muteado. ¿Ves que vos querés romper siempre mi expulsión el estrellato Vos sabés que dejar... no es lo mismo Estaban estaban preguntando por tu voz sangrante, ¿no? Hay gente que te extraña y extraña Bueno, esa... primero, primero antes que nada para que no me sigas boicoteando la carrera de youtuber, eh, tirame una onda, por favor, de si está bien ecualizado el volumen, chicos. Sí, sí, el problema es la voz. Buta, ya igual, dije. igual hoy la voz, loco, la <laughs> voz está nasal, la voz está bien de COVID, ah, no lo puedo nombrar, del innombrable 19. No, ¿podés, ¿Podés, podés? Ahora sí, ahora, ahora lo permite YouTube. Ah, ajé, bueno, listo. tengo ajé, voz, voz de convaleciente, ya que estuve una semana con COVID y ah. todavía no me lo puedo sacar. Pero bueno, esta vez les puedo cantar tranquilamente que seguramente van a quedar enamorados y van a querer que los enrolle como un arrolladito de, con, de chocolate. Con, con esa voz de, de, de Sabina. Sí, Porque todos, todo, todos, ah. todos, to, hoy todos son mis bebitos fiu fiu. Hoy todos somos. <laughs> todos somos cabezas. Pero bueno, eh, querías agradecer eh, a la gente, ¿puede ser? Sí, tenía muchas ganas de agradecer porque bueno, como estuve una semana sin subir videos, hubo mucha gente que me mandó un mail para ver si estaba bien, no por mí, mi persona, sino si me había pasado algo con el canal. Y bueno, ahí les conté que estaba con con el tema del covid y no me daba la voz para nada eh, para hablar. Y bueno, hoy estuve un poquito mejor y ya tengo la voz tomada todavía, pero bueno. Quería agradecer porque había puesto, viste que en, en Argentina se puso medio complicado el tema de, del dólar, la inflación y todo eso. Entonces me, algunos, algunos de los suscriptores me dijeron por qué no ponía un link de pago, o algo así. Y bueno, puse, lo puse tipo onda, medio kilo de pan, tres cuartos kilo de pan. Y la verdad que hubo mucha, mucha gente que hizo su, su aporte y quería agradecerlo. Uno era Mariano de el otro era Nico Pinola el otro era lo tengo todo era un nombre largo pero Gatica chico Gatica me donaron y bueno y otros muchos tantos que me preguntaron a ver cómo andaba así que muchísimas gracias chicos eh, la verdad que sentí el amor fluir eh, por, las poca, <laughs> por las pocas por las pocas entrañas que me quedaban para respirar y bueno nada eso chicos nada más que muchas gracias porque realmente sentí eh, una que se estaba armando una comunidad al margen de las donaciones y eso eh, me gustó mucho que la gente extrañara un poquito a mis videos y por consiguiente mi, mi voz. Y por eso, gracias a todos mis bebitos, Fiu Fiu. Yo, me, yo la verdad, que me preocupé cuando vi que no subías, ¿no? Porque por lo general subís un montón, y cuando vi que no estabas subiendo, dije, pa, esto es grave. <laughs> esto es grave. Y, y bueno. Igual las malas lenguas me dijeron: gracias a que el hijo de Guta no sube. Todos en mi canal están mirando mis videos. Y estuve viendo y tus métricas saltaron de una manera espectacular. Así que, mi amigo, felicitaciones porque realmente veo cómo vas creciendo y la verdad que me gusta mucho. Me gusta mucho que crezcas, por lo más, por más que sea gracias a que yo no subo y no a tu capacidad, pero bueno, me encanta que estés... Tienes bueno, que, estés, tenés que sacar un poco. No podés permanentemente estar haciendo sombra, Guta. Es una cosa así. No sé qué yo en realidad... Por lo único que veo en las métricas es por si, para ver si le gusta a la gente o no. Después el resto me encuentro, yo que sé, a la semana, que digo, ah, puta madre, porque te, me salta alguna notificación de algo. Pero en realidad este es para lo que veo, métricas, ¿no? Que no se aburra a la gente. O sea, si veo que yo sé un tema no me gusta, digo, está este tema no le gusta a la gente, entonces no subo. Pero después el resto no. Soy bastante como que no, no reviso mucho eso. Reviso sí que a la gente le guste, ¿no? Que, que vea que realmente tienen ganas de, de un tema. Sí, eh, igual, Janet, Con la mano del corazón es una joda lo que te dije. Lo que pasa es que con esta voz de mierda, <laughs> peor todavía. Prefiero mi voz rasposa que esta, ¿no? Pero bueno, saludarlo a todos. Hola Janet, hola a todos un montón que saludaron. Mira, mira Miguel Ángel Quispe te mandan acá, este, te dio la del mono, dice pensaban de que te habían dado la del mono no te digo, no la del mono no que dicen que había una gripe no era la gripe del mono y, claro la dice? gripe del mono que en teoría en teoría se agarraban cuando tenías eh, relaciones sexuales con alguien que tenga así de tu mismo sexo por decirlo ah, así y, y en ciertos cabarulos medios raros <laughs> así que. pensé que era con un mono dije ay por dios no Estamos no llegando era a a cuando dijiste te dio la del mono, acá mm. hacerse la del mono significa es otra, otra cosa. Otra cosa. ¿no? Sí, 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 ah, sí. Bueno. Creo que en toda Latinoamérica significa otra cosa. No sé el resto de, de países, pero latinoamericano está bueno. Ahí está. El otro chico que me había donado es Martín Fernández Gatica. Ahí está, muchas gracias. Y extrañaba mi amigo Miguel Ángel Quispe Sarmiento, que me da como encaja en todos los cosas, pero me encanta. Bueno, Igual, siempre yo, me preguntaba. Me preguntaron sí. por vos, Hintoki me preguntó en Twitch, y un montón de gente de Twitch también me ha preguntado eh, en qué andabas y, y si andabas bien. Así que. Y digo, yo solamente les puedo decir Love is in the air, and standing oh, when no. you're right, oh. It's Love is in the air. Ni el, ni el COVID encante. lo corta, ¿eh? Ni el COVID <laughs> le corta la, la beta musical. Imagínate cuando saques un disco. No, imagínate cuando me duche. Cuando me ducho, ahí sale el verdadero. Perdón, el verdadero. Perdón, chicos, tengo que toser. Les corto el micrófono. Y se nos fue el Guta. En, en un atos, ¿no? Eh... Ay, boludo. Si miras mira, si cómo empiezo a llorar desconsoladamente, como cuando veía un capítulo de Pasión de Gavilanes. Fa. Pasión de Gavilanes. ¿Por qué Pasión de Gavilanes? Porque no sé, la única novela. Mira, que cuando era chico, vos sabés que toda mis, mis, mi familia es de Uruguay, ¿no? Entonces, sí. cuando me iba a visitar, eh, mi abuela era muy de ver con mi tía, mi tía solterona, y mi abuela, bueno, ya hace años, eh, se ponían a ver las novelas. Y de chiquito eh, tuve que escuchaba a Camilo Sesto, Valeria Lynch, todas esas cosas, ¿no? Y además le ponían, le ponían novelas. Y yo me clavé todas las novelas, ¿sabías? Y por hablar con mi abuela, ¿no? Y mi tía. Pero nunca me acuerdo de ninguna. Y la única novela que me acuerdo es la de Pasión de Gavilanes. De hecho, y acá sé que hay chicas, pero bueno, estoy contando una vivencia. De hecho, cuando salía, quería así como ligar con alguna chica, él me hacía el banana y le decía, bueno, después te cuento mi novela. Eh, te cuento todo lo que estoy viviendo y un montón de cosas y después de las 12 de la noche te cuento mi novela de pasión de gavilanes. Y ahí jajaja, ja, 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 bueno, hay una estupidez así, pero bueno, con Pasión de Gavilanes gané, gané un par de veces en alguna cita. Aunque nunca no un capítulo. Bueno, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció ¿sí? la Comic Con? Porque yo al final después que vos me llamaste y me dijiste, "Che, mira, está la Comic Con, está muy bueno." Este, había escuchado muy poco de la comic con en realidad este había visto un par de trailers algunos algunos de, de, de ustedes me habían dicho de que de un par de, de trailers pero no había entrado mucho eh, realmente no, no había mucha cosa que realmente me, me digamos esperara hasta que, bueno, vos me comentaste y empezamos a ver los trailers, ¿no? Y dijimos, bueno, esto hay que compartirlo, o sea, este, estas cosas tanto lo bueno, lo malo y lo cancerígeno, hay que compartirlo, hay que socializarlo, hay que hacer una especie, digamos, de socialización a lo, a lo Disney de todo esto, ¿no? Y bueno. ver qué opina la gente en realidad, porque o, ojo, lo que vamos a hablar en, en este directo es para que ustedes nos comenten, ¿no? Sí, no. La vara de esto son ustedes. Eh, bueno de mirá, nos van a decir. Yo te cuento una cosita. Yo me acordaba mucho de ustedes, de todos la gente que está acá. Obviamente es literal, no es literal, ¿no? Pero la gente. Porque en un directo vos y yo hablábamos justo de la Comic Con, que creo que fue hace como dos meses atrás, de la Comic Con, y, yo te, y alguien me preguntaba si ha habido alguna y yo te dije no, solamente fui a una que se hacía acá en Neuquén, que era como de anime, ¿viste? Y vos me dijiste, y que van 20 personas. Y vos me dijiste, así empezó la Comic Con. Y me acordaba porque justo este, este evento fue la semana pasada. Y me entero justo el día que estaba, el primer día que estaba la mitad. Y digo, bueno, mañana, que es por el domingo, el segundo día, eh, voy a ir a cubrirla. Así se lo cuento todo a todos los chicos del. Del canal, sobre todo pensaba mucho en Hintoki, que tiene su canal así como de. No su canal, sino su grupo de Facebook de anime. Y digo, lo voy a ir a cubrir. Y claro, me agarró esta porquería y dije, nada no, si voy, incendio, van a tener que incendiar el, el polideportivo, ¿no? Y además, justo hoy se estrena la primer FAMCOM acá en Neuquén, que no es como una especie bueno. de comic-com pedorronga, ¿no? Y la iba a ir a, también a, a, a cubrir, pero claro, todavía estoy con este bicho y no me dieron de alta. Bueno, no estoy ah, las, las de acá. Eh. Las estoy claro, cositas cosita así tipo de brillo nada más, ¿no? Entonces, eh, justo hoy, mirá cómo será que siento que la, la Comic Con fue tan, tan escondida que nada que ver el ruido que se hacía antes con las Comic Cones. Que vos sabías no. tres semanas antes que era la comic con descubrí que la comic con la descubrí hoy que la habían largado y está desde el miércoles la comic con Entonces sí. yo digo, pensé todo eso que les acabo de contar en 30 segundos y dije, no, lo tengo que llamar a Anma. Y yo decía por dentro, uy, justo Anma sacaba el, el calendario y digo, no, puta, Anma hoy trabaja, hoy justo le toca trabajar. Y digo, sí, bueno, no. le mando un mensaje igual. Te mandé el mensaje y digo, ¿sabes qué quiero hacer? Quiero hacer una especie de. De cómo es, de, de, en realidad la, el formato iba a ser otro, ¿no? Que él y yo estuviéramos participando o mirando la comic con en vivo y estuviéramos toda la tarde compartiendo con ustedes la comic con y dando noticias y eso. Pero claro, lo, lo mejor era hacerlo mañana, pero no hay en ningún lado que la podamos ver eh, en vivo y en directo como para hacerlo. Así sí, que ya. estamos pensando un formato mañana de hacer por ahí, mirar toda la comic con nosotros. Y después hacerle un resumen con todas las noticias. Exacto, para que no pierdan tiempo en realidad, que, que vengamos con algo posta en donde ustedes en realidad no se tengan que comer, porque eh, actualmente no se puede mostrar la Comic Con sin que te caigan un millón de copyright. Eh, no sé, no me parece muy atractivo que ustedes este, estén escuchándonos a nosotros hablando mientras estamos viendo la Comic Con, por ejemplo, los 45 minutos de un panel que sacás 5 minutos. De, de contenido realmente bueno o 10 a reventar y tenerlo, yo que sé, 45 minutos en un directo. Aparte, de cada, digo, el tiempo de, de todos es valioso. Entonces, digo, la idea es traerles algo un poco más ya trabajado, cosa de que en el tiempo que dure el directo, poder traerles todo, toda la información que, que hay y que sea en el menor tiempo posible. ¿No? Pero bueno, eh, ¿qué te pareció eh, el tema este de que la Comic Con no esté pegando tanto? Porque he visto un par de noticias que dicen que la Comic Con no está moviendo la gente que solía mover. Y a mí que me pareció negro, te estoy diciendo, estoy en los canales de la Comic Con, tengo los Facebook, los Twitter, y me enteré hoy, tres días después de que empezó y me enteré por una, una una publicación de otra persona que nada que ver ¿ta? Eh, ¿sabes que me pareció el mismo efecto la, el, el, la misma sí, el mismo efecto que um, Made the 4 with you el día de de la fuerza, el día de Star Wars sí. que si yo no lo veo o no me acuerdo, o no miro el calendario y, y, y miro una publicación ni me acordaba yo me acuerdo que antes, la, la Star Wars, el día de Star Wars, te, una semana antes te enterabas y veías Coldplay por acá, y veías fotos por allá, y veías de todo. Y este año pasó como como nada, como si no hubiera existido nunca. Eso me pareció el efecto de la Comic Con, exactamente ¿Y de, lo mismo. ¿Y, y hmm. vos lo atribuís a algo? O ¿A sea, que la que gente es una está recontrapodrida de todo lo que nos dan las empresas esas que van a la Comic-Con? Mm, sí, yo estaba pensando de que puede ser también un efecto eh, directamente de todas las peleas que han habido con los fandom, ¿no? De que la gente, porque o sea, la Comic-Con es un lugar donde el fandom <laughs> se reúne y donde el fandom eh, va a ver a sus compañías favoritas, pero... Si me pongo a estudiar los últimos dos, tres años, sobre todo, han habido tantas peleas con base de fans que son los que pagan al final del día la entrada para ir al la San Diego Comic Con y los que están con hype, ¿no? Este hype que le encanta vender a las compañías, que estaba pensando, pensaba que quizás sea un reflejo del sentimiento de los fandom ¿No? Ah, vos llevas la conspiranoia a un nivel modo dios. No sé si la conspiranoia, pero... No, no, pero te quiero te decir, no curioso, la conspiranoia ¿no? en sí, sino que lo llevas a un nivel más, más profundo del que tiré yo. Claro. Una cosa así. Y mirá, puede ser. No te olvides que el fandom... A ver, sacame una sola duda que yo no recuerdo ahora. ¿Esta es la primer comic -Con después del COVID? Porque yo no me acuerdo si era... las otras fueron las Comic-Cones no, que te daban todo por online. Sí, en realidad sí, creo que es la primera presencial o la segunda. Presencial, son, claro. Las otras eran, te acordás por Zoom y demás. Claro, eso, eso es lo que te preguntaba, no me acuerdo si las anteriores habían sido, habían sido presenciales. Pero ojo, vos acordate cuando empezó el cine post-COVID, eh, a las películas les costó mucho remontar el cine post-COVID. ¿Vos pensás que no tampoco, no puede ser ese un factor? Estoy especulando, ¿eh? no creo que sea eso, pero. Yo creo que sí. Yo creo que eh, un problema grande que va a tener, y, y se ve reflejado en la Comic-Con, que es algo que siempre te iban los, los fanáticos. O sea, los fanáticos, vos tenías una San Diego Comic-Con, iban y pagaban platales para entrar. De hecho, habían como. Eh, paneles especiales que se pagaban aparte, ¿no? tenías eh, distintas entradas, con distintos precios y distintos accesos y no he visto este año, y con Star Wars como vos decías, eh, pasó igual, no se está moviendo lo que se debería mover es algo fascinante, si vos te pones a pensar eh, esto puede ser un síntoma de un problema mayor, ¿no? o una consecuencia de lo que son las políticas de no, estoy hablando ahí en este caso políticas este, solamente de inclusión y eso, sino políticas de marketing. O sea, como que el, eh, el marketing que se ha usado, el pelearse con base de fans, podría mostrarnos esto, que siempre fue como un termómetro del interés en distintas producciones. Sí, eh, ¿sabes qué me quedé pensando mientras me hablabas? <laughs> Miguel Ángel Quispe de Sarmiento me mata con la cosa que me pone. ¿Qué te iba a decir? Escúchame, eh, ¿sabes qué me quedé pensando mucho en lo que dijiste, loco? Eh? Y es verdad, no lo había visto ese enfoque de que puede haber sido un boicot tipo boxlayer con los padres sí. eh, desde, lo, desde el fandom para, para, para decir así, ah, vos te gusta putearnos, te gusta desfenestrarnos, te gusta ponernos apodos a morir. Tomá tu Comic Con, metete en la bien en donde no te da el sol. Sí, sí, es me que gustó. Yo, ¿eh? vos, sabés, vos sabés que Pero. hace como tres años pensaba de que este tipo de, de digamos, promociones ya se habían usado en el cómic y habían llevado a aislar a esas compañías de los fanáticos o en realidad alienar a los fanáticos en donde los fanáticos como consecuencia dejaron de comprar. Y cuando empecé a ver, sobre todo en 2020, de que se estaba multiplicando el tema justamente de, del ataque, y ahora hay como un resurgimiento, si te pones a ver, con el, no solamente con, con el Señor de los Anillos, sino en Marvel, en darte productos que en realidad no te está pidiendo la gente, sino que vos los querés meter como sea. Estoy hablando de esto de Wakanda Forever, que a, van a centrarlo en Ironheart y en todo el grupo femenino de Wakanda, por ejemplo. Que en realidad no ha sido muy pedido y no ha tenido mucho impacto. O sea, si lo estudias desde el punto de vista comercial, no es un producto que vos digas tiene potencial de venderse. Podés sí eh, presentarlo, pero por lo general lo sé de manera orgánica, ¿no? de menos a más vas aumentando la presencia a medida que el público más te pide. Pero acá es como que quieren pasar de cero, como hacía DC, ¿no? Pasar de cero a 120. Y no podés, no podés, porque lo que, eh, lo que estamos viendo es que pasás de cero a cero. Porque digo, la gente tiene que conocer, tenés que desarrollar los personajes entonces es una cosa media extraña lo que, lo, lo, lo que ves y la gente le está diciendo en el caso de Marvel que me están preguntando que es las expectativas de las series de Marvel bueno eh, la gente misma está demostrando en, y ahora basándome únicamente en visualizaciones estás viendo de que no digamos no tiene grandes visualizaciones en comparación me refiero porque un millón de visualizaciones. Para una plataforma de 130.000, 137.000, que fue el último número de Disney Plus, solo Disney Plus, no estoy hablando de las otras, es poco, hagan las cuentas, es menos del 1% de interés por parte de, eh, digamos, tus suscriptores. Eso ni siquiera a nivel de YouTube, para que tengan una idea, porque no, no todo el mundo tiene por qué saberlo, pero ni siquiera a nivel de YouTube es un tema representativo para tocar un tema. Porque estás eh, tirando un tema que a la mayor parte de tu gente, no, de la gente te, que te sigue, no, no, no lo quiere ver. Podés sí. tirarlo como algo puntual, pero no puede ser el foco. Y estamos hablando que Marvel está focalizando en, te, en programas que nadie quiere, que lo está viendo menos del 1%. Entonces, sí. Eh, dos cosas. Una, los métodos master te está mandando un, un uh, super sí. chat y un mensajito. Ya, ya se lo voy a buscar, el de. Dale, dale, dale. Mientras vos lo buscas, yo sigo. Por otro lado, te estoy diciendo que yo creo que sí ha sido la suma de todos los males, ¿no? Eh, el COVID, la poca difusión que se dio, la poquísima difusión que se dio, el desinterés ya que tiene el, <laughs> el mundo del. del de los superhéroes que la gente está podrida y obviamente me parece para cerrar el broche lo que vos dijiste no la gente ya no quiere que la putel más y sí aparte hay un desgaste de los fandoms o sea esto eh, estas peleas tan largas terminan desgastando al fan al fan ocasional y al fan viejo más todavía porque se siente traicionado en parte porque dice eh, ¿Qué podés hacer eh, cuando vos invertiste tanto tiempo en, en una IP, cuando vos la consideraste algo tan valiosa como para mostrarse, mostrársela a tus amigos, para mostrársela, no sé, a tus hijos, a tus nietos, y que después te estén tratando como que sos el cáncer de la industria? Cuando has dejado un montón de dinero porque te gusta eh, tu IP, no es tampoco de, de bueno pero que después te están diciendo de que sos el problema de, justamente de toda la industria. La bueno, gente se abre. sacaste, sacaste un, un tópico muy copado, ¿no? Yo la otra vez charlaba con alguien que, que era muy coleccionista y, y estaba viendo, este, era muy crítico con todo esto que estaba pasando, ¿no? Y sabes que es algo que me planteó, que yo me lo dejé, me lo quedé pensando, es... Y toda la plata que yo puse en, en por ejemplo, en las, en las figuras coleccionables y eso, eh, con toda esta porquería que están haciendo, quieras o no, a mí se me está devaluando mi colección. Pero no solamente en plata, sino se me está devaluando la colección a nivel eh, como sentimental, a nivel de si el día de mañana quiero hacer una exposición a un montón de niveles. Y, y tiene razón el tipo, porque obviamente tener la figura de, no sé, Anakin Skywalker de, 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 de la película ya no es lo mismo, porque no. la verdad que ya a nadie le importa tener una figura de Anakin, ¿entendés lo que te quiero decir? Solamente a un coleccionista muy, muy, muy pro que diga, bueno, es la que me falta para mi colección. Yo, bueno, antes que nada, quería agradecerle, eh, Meto, muchas gracias por, por los dos euros de donación. Y, y lo que vos decías, el problema que hay con Star Wars es que tiene un sistema de coleccionables que ya estaba fijado y que ya no existe. O sea, tenía un sistema muy bien regulado entre lo que era Lucasfilm y lo que eran las compañías que hacían los, los coleccionables y los. Y los juguetes, o sea, había juguetes que eran edición limitada para mantener el precio de coleccionables, y eso fue lo que voló Disney, sacando de algunos coleccionables un millón de figuras y tirando el precio de esos coleccionables al piso. Eso generó un problema de fe en el, en el mismo mercado que llevó décadas construir, y es lo que alejó al coleccionista. Lo mismo pasó con los cómics. Empezaron a tirar 20. 30 tapas, digamos, para los coleccionistas, cuando ya la gente no compraba tanto cómic, y los coleccionistas se pudrieron y dijeron, no voy a comprarte 20 tapas, estás loca. No tenía sentido. O sea, yo no te veo con 20 variantes para tener la colección completa, que la colección completa no solamente es toda la colección, sino todas las variantes. Imagínense, cómo fue en el 2019, Capitana Marvel número uno tenía 21 variantes el número uno bueno Exacto. de hecho de hecho acordate cómo hicieron pero damos un, un paréntesis toque un toquecito acá eh, la gente que está preguntando bastante con el tema de la encuesta no y yo diría que pongas una encuesta a ver es necesario que el tío Guta tenga COVID durante el resto de su vida para que quede mejor ecualizada su voz o prefiere la voz carraspera de cuando el tipo está sano a ver cómo era, otra encuesta de la voz de Guta Vamos a poner eh, Bueno, eh, ¿cómo se escucha Guta, no? Tenemos que poner las Tenemos que poner los Los distintos eh, ¿Usted prefiere Guta? a un Guta con COVID La voz de Guta con COVID La voz de Guta carraspera O la voz de Guta silenciada Yo, yo y... pensaba esto, mira, ¿Cómo se escucha Guta? ¿Mejor que de costumbre? Igual, peor o corchazo. Bueno, y el corchazo me. Así, así la que me gusta. El corchazo me lleva acá lo que pone Enigma 1, 2, 3, 4, 5. Yo leería un cómic sobre Guta, cómo un joven vive con una voz sangrinolienta en una economía peronista y aún así trata de ser feliz, pero mirando de reojo el suicidio. Yo convivo con no. el suicidio, Enigma, no. Enigma. Yo convivo con el corchazo perpetuo. Yo me levanto y pienso, ¿cómo carajo destapar una botella de vino sin no pegarme el corchazo en la sien? Sabelo. Y, y con los trailer, con algunos trailers que vimos, ¿vamos a empezar con un, algún trailer medio feo? Dale, dale, pero pará, 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 pará. Vamos a seguir hablando, que yo voy a buscar algo bien horrible para empezar esto con el sufrimiento. <laughs> bueno, Entonces, escúchame. Te voy a terminar, te voy a terminar el, el, lo que estabas hablando de los, los coleccionables. Vos recordá que me decías las variantes de 21 tapas de, de Marvel. Recordá cómo quisieron eh, a, aludir a que el Superman gay o bisexual estaba rompiéndola en ventas diciendo que iban a reeditar los cinco números primeros donde aparecía el Superman bisexual con tapas variantes del orgullo gay. ¿Recordás eso? Sí, lo recuerdo. Bueno, ahí tenés la, la, la muestra de lo que estás diciendo vos. Y de hecho, ahora salió eh, el, el escritor diciendo de que había sido un éxito, que era un éxito de ventas. A ver, hay un cambio, porque eso es, por eso es que no he traído los números del cómic. ¿Qué hicieron ahora? Cambiaron el sistema de conteo, agregaron un par de bases de datos más. Entonces dicen... El cómic está vendiendo más, en realidad no, estás tomando una muestra más grande. Eh, o mantenés la muestra o la aumentás. Pero si vos eh, mantenés las muestras y te da de que las ventas, a mí me interesa en números absolutos, no en números, no en, en dólares. Yo quiero saber en números absolutos, porque en números absolutos sé si estás vendiendo más cómics o menos. En dólares, no lo sé, porque en realidad permanentemente están sacando eh, distintos cómics a distintos precios. Y además están rascando cosas que antes no se estaban contando, como por ejemplo todo lo que era online, todo lo que era crowdfunding, que hace dos años lo agregaron. ¿Por qué? Porque venía en picada. Entonces, así lo que haces es eh, maquillar los números. Y ahora siguen, este año, agregaron otra base de datos más para abultar más los números. No Dijeron, nada, ah, estamos vendiendo, creo que eran 2.000 millones de dólares, pero claro, me agregas otra base de datos aparte. No tengo ni idea de la otra base de datos, si considera las mismas cosas, cosas distintas, cómo se toma, digamos, el muestreo. Cada año van tratando de cambiar el sistema y. Y no es un problema en sí, el problema es que lo están comparando con los años anteriores. Y vos no podés cambiar. Si vos me cambiás la muestra, esa muestra que vos me estás tomando no es eh, significativa de las muestras anteriores, porque cambiaste la muestra, básicamente. Entonces no me podés decir, si aumentás la muestra, estoy vendiendo más. No, salvo que lo que estés haciendo sea... Eh, una estimación de ventas, que no era el caso. Es que lo que pasa es que yo creo que es la única forma que también cuando con, con, eh, comparás los números con lo que está pasando con el anime, con el manga, perdón, con el manga, eh, los tipos ahí es donde salta lo que están diciendo, ¿entendés? Lo que están haciendo con las, lo que vos decís de las, de las muestras. Sí. Eh, ¿Entendés? O sea, no hay forma sí. de que los tipos la piloten. El manga es claro. Yo me metí en la página en Japón y es muy claro. Te dice: se vendió tanto, hizo tanta plata. En una semana, estamos hablando de que hay hay algunos que en una semana te venden un millón de, de copias. O sea, hay mangas que te venden un millón de copias, 600 mil. O sea, los números del manga están muy por fuera de lo que es el número del cómic. Con la mitad de la población que tiene Japón en comparación a Estados Unidos. La mitad. Y el bueno. manga solo en Japón. Sin mencionar lo que se está comiendo el mercado occidental, está vendiendo más el cómic en un mes, muchísimo. Bueno, más. igual que igual que, a ver, escúchame, ¿vos te acordás cuando sacábamos, lo que hubo un tiempo que sacábamos, sobre todo con la parte del Superman bisexual, sacábamos estos videos que todo el tiempo estaban comparando comparando los precios y las ventas y lo único que se vendía de ese era eh, todo lo que era la familia de Batman. Y por allá en el número 51 se vendía Superman, ¿no? Ese éxito que nos estaban diciendo que la estaba rompiendo. Pero claro. así todo ya te, te malograban, como quien dice, esas muestras. ¿Por qué? Porque te ponían datos de los más vendidos, pero claro, si vos lo comparabas por precio, te quedaban primeros o segundos o terceros o decimoquintos, porque allá tienen cómics que son de un dólar de 3 dólares y de 10 dólares. ¿Te acordás que jugaban con los precios y te ponían eh, como que estaban primeros en ventas? Pero claro, era un cómic de 10 dólares contra cómic de 1 dólar. ¿Vos te acordás de eso? Que te lo discriminaban por 1 dólar, por 5 dólares, por 10 dólares. No me acuerdo. Claro, los tipos te ponían como que eh, si, si vos ponías... Eh, que te lo agrupara a ver quién había tenido más plata en ventas, uh -huh. casi siempre daba más de C porque tenía cómic de 10 dólares. Entonces, claro. ¿entendés? Entonces, sí. ahí te vendía como que había ganado en ventas, pero había vendido un cómic. Claro. Y eso es lo que te digo: al no mostrarte los datos eh, generales, digamos, de, de ventas, de números, ¿no? Que antes se mostraban, ahora no. Ahora vos pues, te fijas y te trae el, el, el ordenado en base a dólares. Y en unidades eh, lo tiene limitado, pero en realidad, como la muestra, la cambian a lo que quieren, tampoco voy a pagar la suscripción para que me den un número que está maquillado. De hecho, nadie la está pagando porque ya nadie cree en eso. ¿no? Quería agradecerte, Meto, por el, la donación de dos dólares. Habla del Superman Red and Blue, que es, digamos, la historia de eh, cómo Superman es eh, atacado, digamos, de una manera eh, bastante perturbadora, eh, en una de las cárceles rusas. Y eso ah, no. Seamos sinceros, boludo, le, lo destruyen, por, lo dejan por don, por cada poro de su cuerpo, el pobre ah, Superman. Sí. Y, a, y a Batman también, porque Batman en, ese, en esa línea temporal que menciona, Red and Blue, es cuando estuvo capturado. Claro, y es más, de hecho, de hecho yo vi el cómic, que hay una, una alusión a un cómic de creo que era de 1940 y pico, donde Batman le habla a Superman sobre irse a otro Ay, lado eh. mientras está sufriendo la tortura. ¿Qué, qué? Bueno, dejame un segundo porque quiero pedirle disculpas a Aquino, hace rato que se la quiero pedir y justo vos largaste el cartel, a bueno. Daquino27, que dice: Debería haber la opción que Guta diga parad cuando el dueño del canal está hablando. Yo te quería pedir disculpas, pero no te olvides que cuando estoy yo, Alma me pasa como la bocha de mediador, no, ¿cómo se llama? Moderador. Entonces, cuando yo veo algún tipo de, de mensaje sí. o, o superchat o algo, lo tengo que interrumpir porque el chat va tan rápido que por ahí lo perdemos. No, pero está eh, bárbaro, está bárbaro. No no, no, no es de mala onda ni por interrumpirlo a él. Es únicamente que si no se me van pasando y ya después los pierdo nada más sí, que por eso. No, bien y bien aparte bien. me viene bien que me lo recuerdes justamente para eso no eh, pregunta a Wilson Cabrera si vamos a hablar más tarde de los números de Thor que podríamos hablarlo después al final pero vamos a ver un poco este tráiler Andor vamos a empezar con Andor que es uno de los cáncer creo más grandes oh. ah empezaste con todo eh, vamos a empezar pero así a sangrar vamos a sangrar todos acá no se va a salvar nadie se acabó estuve leyendo los comentarios al principio antes de ver el tráiler dije a ver con qué me voy a encontrar. Todo muy bueno, ¿no? para Parece tentador, realmente disfruté de Rogue One, espero que eh, esto esté, sea tan bueno. Y eh, en parte dije, qué bueno, o sea, si a la gente le gustó y veo todos comentarios buenos, reviso un poco los likes y los dislikes y estaba bastante bien, 1621 likes, 833 dislikes, era, digo, no era mucha cosa, pero dije, bueno, está ahí, más like que dislike. Capaz que me sorprende y, y es una cosa buena, ¿no? Después leí algún otro comentario que decía, bueno, esto en realidad como que no me está eh, gustando tanto. Eh, dice, a ver si lo tengo por acá, sí. mm, me encanta que este Kasgard esté en esto, por ejemplo, me emocioné mucho pensando que por fin el universo va estar... Trek, haría una historia sobre los andorianos pero luego me di cuenta oh mierda eso era Star Wars probablemente otra historia sobre osos de peluche parlantes o incels tetrapléjicos y dije me quiero matar ah bueno este tipo llevó la imaginación a nivel otra galaxia muy muy lejana es que, eh, hizo un crossover es que tiene razón boludo no me había dado cuenta claro los andorianos. Los andorianos, claro ni hablar los de las antonitas eran los andorianos entonces, viene un poco, ¿no? Veo esto y me hizo acordar. Yo me había. No sé si te pasó, pero yo había borrado esta imagen. Lo había borrado como que nunca la había visto. Mi cerebro la borró, calculo. Y en un momento, cuando veo esto, me vino un montón de malos recuerdos de cuando salió el teaser, ¿te acordás? Yo me acuerdo cuando salió el teaser, pensé al toque, lo primero que pensé es. Primero. Eh, están forjando la espada de Aldur dije sí. uh, hay un forjador de, en, 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 en una torre y están haciendo la espada Jedi número uno después dije, no, de estamos épica. en un templo en un templo starwariano donde están los monjes eh, en un retiro espiritual y yo después dije hijo de puta a esto esto es la campana loco esto es la campana es de, la de Star Wars esto, a ver, estamos en una lejana con, con unas naves de puta madre y tenemos un sistema donde tiene que estar un chango tocando la batería en una torre para que decirle al pueblo que algo está pasando. Pam, pam, pam. Pero después lo peor de todo es que vi a un chango de esa ciudad tocando, ¿viste lo que tocan los cubieros? Que es como un rayador de queso, que tienen sí. un palito y hacen... Sí. Bueno. Después lo ves al tipo también en el pueblo tocando uno de esos, boludo, avisando que viene no sé si, quién carajo. Y ahí aparece el grupo Sombra cantando tonta. Yo estaba esperando eso, te juro que esperaba. El grupo Sombra cantando tonta. Creo que era el grupo Sombra, ustedes me corregirán. Pero, eh, viste, ¿te acordás los melenudos? Sí, de Sombra, que te, quiera, que te quiera, que yo te quiera, que te quiera, que era algo así. Algo así, bueno. Yo dije le falta esto al tráiler y es la parodia del año y voy a verla al cine Porque bueno no y crea, ahora, ahora que se va Julio y viene Agostini tenemos oh. la ventanita del amor ah sí la ventanita del amor se me cerró cuando vi esto <risa> 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 aparte viste que después sigue tengo el alma en pedazos esto es una condena bueno. tengo el alma en que... pedazos ah, no aguanto esta pena no quiero ver Star Wars esto es una condena. Eh, es tal cual. ¿no? Eh, vas viendo el trailer y decís, pues aparte yo vi todos esos, esos comentarios y decían, qué bueno el CGI, qué notable una, este, la trama, una trama de espionaje y demás. Y yo dije, bueno, tal, esto está re bueno. Cuando vi el trailer me agarraba la cabeza, digo, pero ¿qué mierda es esto? Esto no es lo que yo leí. Es más, me metí en otro, en otro este, lugar, porque dije, capaz que se ve mejor, porque aparte... Fíjense de que le ponen esta especie de microneblina para tapar el CGI. Y esto se va a ir repitiendo a medida que vamos viendo y de estos desenfoques y todas estas cosas, que este plano es buenísimo, ¿no? Este, este plano aporta un montón. Esto me encantó porque esto se ve bien clarito y después el resto, fíjense de que se ve todo con esta neblina, que está maravillosa. Es el truco más viejo para que esto no cante como un canario y canta igual. O sea... Es maravilloso. Esto supongo que será parte. Vean la nave esta. Esta nave y, y siempre tenemos la neblina de fondo, ¿no? Yo tengo la, el, el presentimiento que tiene problemas. Miren esto. Esto. ¿No es para tapar el CGI? ¿No les parece? Porque digo, esto a mí no me gusta. Capaz que el CGI está bueno y yo realmente no. Pero es como que... Y hasta los personajes. Vean, los personajes tienen como una pequeña distorsión. Supongo que esto debe ser el sistema que tiene Lucasfilm de la pantalla. Este que está usando en El Mandaloriano. No, pero, pero esto mira tiene, Esto tiene pinta de más barato. Mira, yo te voy a decir una cosa. Esta, esto que estamos viendo acá tiene sí. coherencia con lo que hacen con los cómics de Star Wars, ¿no? Esa niebla de colores así que le tiran, como para no ponerle ningún sí. tipo de, 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 de definición al cómic. Pero además de eso, ¿sabés qué me hizo conar desde el momento que apareció esa aldea con los bichitos, la niebla y las montañas? A concepto? la fotografía de Prey, de Depredador. Sí, Lo mismo. Lo está mismo. Bien. Yo esperaba que apareciera Pennywise. ¿En serio? ¿Me imaginaste? Pues, pero uníme toda mi idea. Mira mi idea. Mira mi idea wow. para que esto mejore. ¿Pennywise? Y cuando la gente lo ve y está asustada De repente aparece el tipo este Con los dos martillos pegando Y empieza a tocar ahí Y hace aparecer al grupo Sombra Y al ritmo Del tipo de los martillos Versión Star Wars De tonta Y, y el que canta Tiene la máscara de celo que hicieron el verano pasado También, si querés Sabela. ¿Te parece bien? Es más, todo suma <laughs> pero aparte <laughs> en serio no me lo puedo tomar en serio esto es, es, es imposible es que yo te voy a ser sincero ¿Qué es esto? Yo, yo te ¿Esta mirá... es la campana esto es una campana están avisándole a la gente ahí está el cosito de la cumbia ahí está el cosito de la cumbia tic, 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 tic. qué hijos de puta boludo por eso te digo esto agregarle al grupo sombra y esto es un exitazo es el mejor éxito de no sé de pasión tropical, ¿te acordás? Pasión tropical. <laughs> Decí que no tengo la webcam, si no me pongo la, la, la pollerita y te bailo como pasión tropical. Ya está, vos, oh, ya está. Pero mirá, las ideas que te tiramos, Disney, y vos no las agarrás. Fa. Qué malo que sos. Pero, en serio, es con que, la, mano es que corazón... la La niebla está en todos lados. O sea, puede que sea un planeta con, con niebla, ¿no? Pero. Yo qué sé. No, bueno, pero esa parte, ¿sabés qué esta partecita de acá? Y te voy a ser muy sincero, cuando yo vi también, al margen de la joda, ¿no? Cuando sí. yo vi el chabón que, que golpeaba y toda esa, esa escena que vos me mostraste ahí de, de los trabajadores en la chatarrería, lo que sí me hizo acordar mucho al juego de Star Wars, el de, el de la Orden Jedi. Eh, sí, Jedi, Fallen. Que el chabón estaba como en un desguazadero Me Ajá. hizo acordar muchísimo a esos trabajadores de ahí. No sé por qué igual, ¿eh? Igual yo te digo... Para mí, esta serie no tenía hype por verla, pero tenía un dejo chiquitito, chiquitito de esperanza porque estaba muy relacionado con Rogue One. Y Rogue One es lo último que vi más o menos respetable de Star Wars. Sacando Mandalorian, ¿no? Espera, ¿qué voy a poner acá que, que dicen de que acá? Los métodos Master manda que le falta de fondo la canción del caballo de las montañas, no. Reviviendo el pasado cumbiero, a ver esto que es. El pasado cumbiero, cumbiero que tenía, no. Podríamos agregarla a la Mona Jiménez también, no. Con, ah, no. Le ha, le ha faltado todo el vino. Sí. Hoy, imagínate. No, pocho la pantera para recordarlo. Pocho, alcides, uh. Alcides. Eh, sí, como es Maravilla, eh, el Enano Maravilla? ¿Cómo era? No, Ricky Maravilla. Ricky Maravilla. Ah, ¿Cómo que el Enano Maravilla? El Ricky, Ricky Maravilla. Maravilla. Es, un, es un, el Enano Gigante de la Cumbia. Me acuerdo Entonces, cuando estaba bailando en el tablón ese y se fue para el fondo. <laughs> no lo encontraron más, el Enano Chupatierra ese. <laughs> <laughs> encima se levantó se levantó, se, no sé cómo carajo hizo, salió del pozo en el tarima y siguió cantando así medio quebrado, con la pata expuesta para afuera, pero un grande el chabón es un grande, es un grande, Ricky Maravilla es un grande y realmente es, es él y Gladys la bomba tucumana que sigue cantando hasta el día de hoy, es abuela y sigue cantando y, y, y sigue ya no la, la bomba, misma, eh no, 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 no. La pollera amarilla seguía cantando, ¿no? Era de Gladys o oh, me estoy confundiendo. Y Gladys, ah. la bomba, no, no, era de la bomba Tucumana. No era de Gladys, eh, la pollera la, de la, la... Tengo una tanga, más... no, tengo una. No, no es que pará, una vos, me, vos me estás hablando. Es el, esos eran españoles, el tractor amarillo. Eso no los comía, boludo. Loco. No, 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 o sea que le mostré, le mostré a la hija de una paciente lo que era locomía y no me podía creer que eso había existido en los 90. Claro, la Laurisa tendría 20 años. estamos hablando con la madre de, de locomía, que había aparecido hacía poco una eh, acá al menos noticias. Y la Laurisa decía, que es locomía? Cuando le mostré lo que era locomía, dice, ¿esto existió alguna vez? Sí. Esto y Yasimel. <laughs> o sea, los 90 era, lo comía y Yasimel. ¿Te acordás, Yasimel, la, la copia trucha latina de Vanilla Ice, boludo? Sí, 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 sí eso fue. <laughs> Ojo, eh. Ojo, eh, ahora está como resurgiendo porque lo están tomando como referente en ese momento oh, de que... lo vi en, en vivo y en directo acá en una convención hace tres años. Y bueno, bueno acá no... viene a cantar, boludo. Me cayó bárbaro y el tipo decía: Yo estuve robando plata durante <risa> años. <risa> el tipo lo decía así, sin ningún problema. Estuve robando durante años. Con Pero hace poco, bien poco, el, también, el, el... hace poco también le dieron una mención al tipo por ser como un, ¿cómo se llama? de estos que son adelantados a la época. Sí. Y lo vi cantando, lo vi cantando en un boliche de acá que vino a Neuquén, ¿viste? Y el tipo tiene como 4.000 años, se pone tres broches de ropa atrás de la, de la nuca para estirarse la piel, se pone el mismo pañuelo, se pone la misma gorra y la misma chaqueta de cuando yo compré el cassette de él, boludo. Yo cosa que estaba viendo acá que no, acá por ejemplo estaba más pulido el CGI, parece no se nota tanto, no canta tanto. Quizás fue una idea artística, pero mm. Ah, pero acá le meten el, la luz como para tapar, así que pff, Es no que Alma no. hace poquito salió un bruto un bruto escándalo de lo que pasó con los efectos especiales en Disney, los, sí. los trabajadores de efectos especiales. Sí. No no y con la, eh, tienen razón con la velocidad que sacan estos tipos series. No pueden eh, pulirlo, y, no les da el tiempo. Claro. Claro, ¿no? Están, no. Haciendo un, están haciendo un crunch los hijos de la madre. Están haciendo un crunch con, con la gente y no salta nada lo peor. Aparte, mirá, el fondo, a mí al menos, me parece falso. No sé al resto. Eso me gustaría saber si al resto les pasa igual. Pero esta parte me parece falsa. No, 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 no la veo. No, no me no me llama. No, no me parece que sea. Esto, por ejemplo, tiene pinta de verdadero, pero esto de atrás. Bueno, ¿sabes qué me hace acordar? ¿Vos te acordás el efecto antes que existiera el croma, que los tipos hacían una tela como con mm. serigrafía y te sí. ponían todo el paisaje detrás? Sí. Y por ahí si había algo de niebla, te tiraban un poquito de humo por bueno, delante de la tela. Kaidan, por ejemplo, está hecho de esa manera. Es, una, es un... Kaidan, sí, Kaidan se llama. Es una película japonesa de los 60 que está hecho como que fuera una obra de teatro con los fondos hechos este, a mano prácticamente. Es una muy buena película, si no la vieron, veanla. Y veanla en japonés, no la vean traducida. Está coloreada aparte esa película, o sea que la van a poder ver con Technicolor, creo que está coloreada. Y es una de las grandes superproducciones que nadie sabe que existe. Si quieren ver una muy buena película sobre mitología japonesa y sobre cuentos sobrenaturales de Japón, y es, digamos, su onda, esa es una película que sí o sí la tienen que ver. Bueno, yo lo que he estado viendo en estas épocas que no he tenido mucho para ver, que no sé qué carajo ver, yo veo en Netflix, por ejemplo, producciones japonesas que la verdad que no tienen nada que decirle a Hollywood y la verdad que hasta... No sé si son buenas, buenas, porque no, no conozco mucho el cine japonés y no puedo decir si para una película japonesa es buena o mala, pero la verdad me mantiene capítulo a capítulo eh, entretenido y deseante de saber qué pasa con la historia. Cosa que no me pasa hace rato con una serie de... Bueno, cosa o que, o sea que un colega me decía, que estaba viendo mucho asiático y poco eh, nuestro, ¿no? Occidental. Eh, y que se había tirado ya de por sí después de ver lo asiático le pasaba como a mí me le costaba demasiado engancharse con algo occidental a mí me pasa muchas veces por ejemplo me recomiendan cosas eh, que salen de Hollywood y a mí me da hueva realmente sentarme a veces a ver porque ya conozco el, el digamos, la estructura entonces una cosa que le preguntaba era si a él no le pasaba que, a lo que no conocemos tanto la estructura asiática, una vez que te enganchas con esa forma de narrativa, quizás sea ese el problema, que la narrativa nuestra ya estamos re, está recontra quemada, y lo que nos atrae es la narrativa de otro país, y eh, estamos hablando de películas de Tailandia, de películas eh, de Corea, de películas de Japón, y de películas chinas. Eh, musulmanas no porque él no había visto pero a mí me pasa también con eh, el terror musulmán eh, o árabe o... que tiene un tipo de producción muy baja pero con un lore que es eh, digamos el exorcismo para los musulmanes es otra cosa que el exorcismo para nosotros entonces tiene tiene como un plus ¿no? tendría que armarles después un, un compilado de un par de películas, que hay una serie que tiene seis películas, que ya las vi las seis, y si bien son de bajo presupuesto, son muy entretenidas. Es que eso lo que tiene, lo que está teniendo me parece lo japonés, ¿no? Yo la otra vez nunca había visto nada japonés, y, y encontré una serie que, si te pones a pensar, hasta es una, un telenovelón, ¿no? Que eran dos chicos de, no me acuerdo cómo se llamaba, Time Taint Tainted creo que se llamaba, o algo así, Dos uh -huh. chicos que uno era como un monje que tocaba como un órgano espectacular y otro era como el, el, la parte que estaba mala, la que iba a ser mala, la que iba a traer la destrucción al mundo, que, que tocaba como una flauta, ¿no? Y, y la verdad que la vi toda y dije, wow, quiero otra cosa de esto. Y vos lo ves, era Pasión de gabilate en japonés, ¿entendés? Y la verdad que me re gustó, loco. Estuve, no sé, 40 episodios mirándolo y me encantó. Sí, alguno más lento, alguno más rápido, alguno mejor. Pero me encantó. Acá estaban, acá estaba diciendo Solo Win Pixie que estaba esperando una serie El mecánico del mecánico de lobo del aire. El gran Ernest Bornheim hizo del mecánico de lobo del aire. Sí, Pero, para papá, y... para papá, para papá. Yo cosa que me hice, me hice uno con, este, con madera, porque en esa época acá no llegaba nada, ¿no? Este, bastante, bastante bien. Eh... ¿Cómo ven...? Ah, vamos a cerrar, Andor. Así ya pasamos. Capaz que a Dungeon and Dragon, pero... ¿Cómo lo ves? Futuro para esta serie. Eh, yo creo parece? que ya te... Yo ya creo que te lo dije. Yo tenía un poco de expectativa. No expectativa, no sé si la iba a ver, pero sí me quedaba un poquito de esperanza con respecto a pensar de que era Rogue eh, One. Viendo el tráiler me parece que perdió... El, sigo diciendo lo mismo. Star Wars perdió el rumbo. Ya no, no, no sabes... Eh, los planetas, no sabes las bases, eh, no sabes tiempo, no sabes forma, perdiste el, el, el rumbo de quiénes son los, los pueblos, eh, ya ves gente que no reconoces en ninguna película. Y, es, y no lo quiero adelantar, pero es un poquito lo que me está pasando con El Señor de los Anillos, ¿entendés? En, en esto de deslumbrarte, estás metiendo muchas cosas al lore que, que termina siendo otra cosa. Como que tiene una pérdida de identidad. De Con identidad, idea, tal cual, una pérdida de identidad. La franquicia. Ustedes, ustedes, este, en, en los comentarios pongan a qué les parece, ¿no? Si están de acuerdo o no, porque acá, digo, la idea es, es un poco conocer lo que opina cada uno. ¿No? Y sobre todo si la están esperando, ¿no? Si es una algo que lo estén esperando, esto va directo a Disney Plus, obviamente. Y eh, va a estar para el 31 de agosto, ¿no? Es más o menos. Eh, lo que lo que podemos digamos esperar de, de esto, ¿no? Yo creo que tienes razón. No me ya esto que estoy viendo de que la mitad no le gusta la mitad sí va la mitad no, perdón, un tercio no le gusta y al otro tercio sí no es buena señal. Por lo general espero de que los dislikes sean menos, pero tampoco fíjense que esta página de 2.0 un de suscriptores lo vieron 151 mil. Es muy poca gente, ¿no? Y esto debería haber explotado de golpe, ¿no? Quería agradecerle el super chat. Déjame ver, déjame ver. Amate dulce. te lo Estaba Amate, por decir pero quise interrumpir. Amate dulce. A ver dónde te tengo. Que no me aparece, bueno, te va a aparecer acá. Bueno, mientras aparece, vos lo no buscas, yo les quiero contar a la audiencia que nosotros acá. antes de empezar este directo fuimos tráiler por tráiler. Viendo eh, los likes, los dislikes, todo este tipo de cosas, como para poder contarles, porque esto tiene una razón de ser. Vos antes tirabas cualquier cosa de Star Wars, un trailer o lo que sea, y explotaba en segundos. Sí, sí, y ahora vos no. fijate que no, 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 no. no, Es como que, como que el tío Gusta sube un video, 40 visualizaciones. Sí, capaz, <laughs> capaz, capaz tenés más. Capaz que tema... tenés más. El tema es que estos productos eh, antes tenían eh, mínimo uno o dos millones de visualizaciones en las primeras horas, ahora eh, no. Ahora como que la gente nada, no solamente es que no conocen o desconocen de que existe la Comic Con, sino que además eh, no ves de que se mueva o no ves el hype que había antes. Y creo que eso es lo más preocupante y lo que deberían estar revisando las compañías, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente nos está prendiendo a este, digamos, a, a, al tren del hype, como siempre se habló, ¿no? Lo que pasa es que, mira, yo te cuento una cosa. Yo hace poco saqué un videito en el canal donde hace poco Victoria Alonso, también que es Marvel, ¿no? Pero bueno, viene referido. Victoria Alonso hace un hashtag para... Eh, eh, para Marvel, donde contesta todo preguntas en vivo de los usuarios, ¿no? Y, y en una pregunta, no solamente tiene un Furcio, que está por ahí el vídeo, que dice, yo lo dejo todo en la cama, estaba hablando de, de, de lo, que, lo que hacía Marvel, y digo, yo cuando me meto en un proyecto lo dejo todo en la cama, en el campo, dijo, ¿no? Se dio cuenta y hizo el Furcio. Pero después de eso, la mina dijo, y Marvel, va Marvel y Disney, va a seguir así, porque estamos en el camino correcto. Eh, estamos visualizando a todos los que no tienen visualización. Estamos incluyendo a todos los que se han sentido discriminados toda su vida. ¿Entendés? Entonces, vos, mezcla de la Comic-Con, te van a presentar algo de esto que ya sabes qué es. Por otro lado, te van a presentar de que los X-Men ya no son, son más X-Men, sino que son de Mutant y un montón de cosas. Y la claro. gente está podrida. La gente lo ve todos los días en la pantalla y ¿para qué mierda voy a ir a una Comic Con eh, a ver exactamente lo mismo? Yo creo que ya además de lo que vos decías del batacazo, ¿no? Bueno, ver, para, para poner un, un ejemplo de lo que hablábamos, Guta, Dungeon and Dragon, esto es, recién lo refresqué. Recién. Muchas gracias a Mariano por el superchat. Eh... Pero para, para que vean, ¿no? De que no es un tema que la gente no le interese nada. Dungeon and Dragon tiene, esto es del 21 de julio, ¿cierto? De ayer. 11 millones vistas. 11 millones de vistas. Sí. 24 horas. Y eso, eh. y eso, que uno esperaría que Dungeon and Dragon no despierte nada por los tres fails que tuvo antes, ¿no? Sí, es más, la gente decía eh, no tenía eh, fe en este en este programa y me sorprendió el CGI, el trailer, el trailer a mí me pareció ultra divertido, que ahora lo vamos a comentar. Yo, como alguien que hace añares que no sigo la franquicia, eh, voy, también voy a plantearlo. Yo hace añares que no sigo. Lo seguí en los ochenta y sobre todo la serie, ¿te acuerdas la serie animada de los ochenta? Sí. De Dungeon and Dragon me encantaba. Sí. Eh. Eh, después compré algún que otro cómic que me llegó, lo tuve que comprar de segunda mano, pues no me llegaba. Y ah. después lo perdí, eh, seguí alguna que otra cosa que me llegaba, pero... Ta, después con el trabajo y todo, se me hizo imposible seguir todo. Viste que tenés que limitarte a dos o tres cosas, que, que puedas seguir, que seguía el cómic, algunas series, pero... Y ahora lo redescubro. O sea, había escuchado el juego anterior que no tuvo muy buenas críticas. No sé si vos lo jugaste. Y sí, sí eh, no solamente que lo jugué un toque y no, no me gustó. No, no me gustó el juego. O sea, no estaba malo, pero la, 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 la jugabilidad no me gustaba. Claro, eso fue lo que cayó. Me parece que cayó mal. Este, todo el mundo se quejó de eso, ¿no? Todo se quejó. Este Mate Dulce, te manda otro super chat. Ah, muchas gracias, Mate. Dice, creo que ya no tienen un objetivo, no hay una buena historia que contar, ¿puede ser? Sí, puede ser. que De Star Wars están dando vueltas sobre lo mismo, como un perro que está siguiendo su cola. En lugar de tratar de expandir, eh, están dando vueltas en el mismo periodo de tiempo. Fíjense de que estamos entre episodio 4 y episodio... No, entre episodio 6. Bueno, no, en realidad van a los... A los Sí, entre episodios. Sí, puede ser 7, que es un episodio 4 y, y un episodio eh, 5. Sí. No, tirando más un no, episodio 4.5. 4.5, 3.5 sería. Ahí va, ahí está. 3.5. Y, y van ahí, van ahí. En, en esos periodos donde no se sabe, quieren seguir en lugar de ir hacia adelante, porque capaz que lo mejor sería ir hacia adelante y con eso presentar algo nuevo. Un nuevo rumbo, que aparte inclusive Lucasfilm dijo que un nuevo rumbo, quiero mostrar nuevas cosas. Lo nuevo que quiere mostrar es The High Republic, que es un poco por lo que vi en base a El Acólito y demás, es tomar The Old Republic y transformarlo en The High Republic. Porque hay personajes que si entendí bien son de The Old Republic, que los están metiendo en The High Republic. Quiero pensar que no. Quiero pensar que solamente lo que he leído en los cómics, 16 cómics que, que seguí de High Republic. Y ta, esa es una de esas obras que vos lo lees y no volvés a ser el mismo, ¿no? Como le pasó a Superman en la prisión de Black and Blue. Eh, Red and Blue, perdón, pero está. Bueno, yo, yo para mí es lo que sigo sosteniendo, que para mí Marvel tiene dos opciones, ¿no? Marvel, la parte de, de, de Star Wars, ¿no? Para mí son dos opciones válidas que puede ser. Una, cerrar por un par de años y refundar su universo y darle una nueva cronología, una nueva visión de las cosas. O, si tenés que seguirla explotando porque no tenés otra cosa, eh, ya dejar el periodo Skywalker, el periodo todo esto en el fondo y centrarse en cosas de futuro, mucho más de futuro, que no estén ni siquiera exploradas en ningún cómics. ¿Está? Armar todo de cero con alguna que otra mención, con un poco de lore del pasado, pero lore posta, que te cuenten la historia de los Sith, una historia de esto, pero ya está, olvidarte de los Skywalker, olvidarte de todo esto y no con la visión de High Republic, que me parece una porquería, sino más que nada como los cómics viejos, ¿no? de cuando hablaban de los Lord Sith, de los templos y eso y en un periodo no futurista, sino medio como ese futuro raro de Star Wars, en donde vos por ahí ves cosas que parecen que estás viendo el establo de una anopor con el futuro de un sable láser, ¿no? Entonces, esas dos, esas dos uniones me gustan mucho, pero bueno, ya no pueden seguir dándole vuelta a Kenobi, ya no pueden seguir dándole vuelta a Andor, ya está. Ya, igual lo que está. está. Lo que estaba viendo es que, por ejemplo, de esta, este lo voy a poner me gusta porque me gustó y realmente es una, es un tráiler que me gustó. Pero estaba viendo que igual el, la interacción que tiene este tráiler es muy poco. ¿eh? Y ahí es donde yo te quería preguntar a vos como seguidor, porque digo yo lo, mi opinión va a ser en base a alguien que hace tiempo está lejos de esto, está bien. Eh, y ustedes comentenme si siguen no siguen qué les pareció el tráiler pero por ejemplo, si vemos este CGI vieron de que prácticamente hasta acá vos podés ver algo más claro y no se abusa tanto de este efecto neblina que aparece atrás. A diferencia del tráiler anterior que prácticamente tenés neblina siempre. Que me llamó la atención, pero no se ve solamente eh, o sea, se ve solamente acá, porque si vas viendo el tráiler, se ve mucho más claro. No sé como que no se abusa el efecto neblina en estas, en estas producciones. Bueno, no sé si querés que te... te ¿Seguís sí. hablando? O te, o que no, no, sea, no. no. no, no. Danos, tu, da, danos tu opinión. Bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista que me he tradumaquetado todo lo que hay de Dungeons and Dragons. O sea, los cómics, los he tradumaquetado todos. Me he leído todas las novelas sabias y por lo, por lo menos las que conseguí. ¿Está? De Dungeon and Dragons. Tengo los, los, los libros de Elige tu propia aventura de Dungeon and Dragons. Y con esto no me estoy tirando las credenciales. Te estoy diciendo como alguien que me gusta y me apasiona. Tengo, tengo muchísimos manuales de rol, muchísimos manuales del buen paladín, del buen guerrero, del buen todo. Juego rol. Hasta hace poquito, antes de pasar lo de mis viejos, estaba jugando rol a morir. Eh, es algo que me encanta. Y el rol, no estoy hablando solamente de tirar daditos, estoy hablando de cuando vos te pones con la otra persona a hablar como si fueras el personaje, no Gustavo diciendo, che, bueno, mato al orco, tiro un dado. No, 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 no. Soy el paladín, se enfundo a mi arma, y cuando veo al orco salgo corriendo con una repugnancia terrible en mis labios que solamente pueden ser comparadas con mi ira. Y ta, y va y lo descajetás al, al orco, ¿entendés? A ese nivel me gusta jugarlo me gusta realmente está y no he visto hasta ahora una película que le haga que le haga honor a lo que es Star Wars Star War, eh, lo que es eh, Dungeons and Dragons eh, fueron horribles y te voy a ser sincero yo cuando vi este 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 tráiler me dio la sensación de barato pero no de barato porque porque no tenga buen CGI o buenas cosas, sino que lamentablemente, en, si vos miras las cuatro películas, todo tienen las armaduras parecen, no parecen épicas, la, la, cómo se llama, la, la música, no sé si es por la del tráiler, pero no le vi epicidad, eh, las formas en las que sacan las espadas o se comportan, eh, por ejemplo, Pike, a mí eh, Pike me, me gusta mucho el chabón, me gusta mucho lo que hace en Star Trek. Él, al margen de que me pueda gustar mucho la, la película o no, me gusta Pine. Es un tipo que me gusta. Eh, pero bueno, el papel que hace así como al final del tráiler eh, saliendo y bailando, no me gusta. Eh, me parece, saquemos, no tiene nada que ver la piel del flaco, no como lo que lo, yo digo, la piel de, del elfo de, del Lord of the Rings. El elfo este negro, que no tiene nada que ver porque no hay problema, hay elfos oscuros en Dungeons Dragons, eh, mm, sí. pero me parece barato. Miralo, mostralo en un momento. Me parece la ropa barata, me parece un flaquito que no tiene, presi no sé, que no tiene presencia de nada. Es que, o sea, es que me, me da la impresión que Chris Pine es. Y viste que lo dice el trailer, o sea, él solamente está para planificar. Lo que me gusta de esto, ponele, es que cada uno. Cada, digamos, cada personaje tiene como en la historia de Dungeon and Dragon su característica, ¿no? Está el fuerte, el valiente, eh, digamos, eh, tenés personajes que ya están eh, definidos para que tengan un rol, como vos decías, viste, el, el, el Dungeon and Dragon siempre dio para el roleo. En ese sentido me gustó, porque está, querés mostrar una mujer fuerte, pero ya planteás que es el personaje fuerte, ponele. Perfecto, El, y escúchame, y lo que en siempre... Eso, he... En eso me parece una, una pegada, porque digo, ya que querés meter diversidad, al menos hacelo de una buena manera, de una manera que sea lógica, ¿no? Y dentro de Dungeon and Dragon se presta todo esto. Y no eligieron una mujer muy baja, digamos, o muy chica, o sea, a la vez, y te convence. Al menos en la escena de acción que vi, vi una sola escena de acción de ella. Que creo que está donde era que estaba. Denme un segundo que ya, se, ya les pongo la escena. Bueno, acá. yo te cuento, te, te cuento lo que me pasa, ¿no? Ahí está, sí. No, pero te convence, o sea, la escena en sí. Ahora, ahora yo te termino lo que, lo que me pasa, ¿no? Me pasa que si sí veo hay muchas cosas, hay muchas referencias al mundo de Dungeons and Dragons que están buenas. Por ejemplo, el cofre que nunca me acuerdo del nombre. Ves, esta armadura me parece barata, ¿Está? Me parece no barata porque, sino que no parece real, parece plástica, parece sí, hay razón. De, de, parece de lo no sé. ¿Te acordás de la película de Zeus esa que el chavo parece <laughs> bueno? <risa> ¿Cuál, boludo? entendés eh, por ejemplo las estatuas me parecen baratas eh, no me gustó para nada en un momento muestran al dragón y parece más un dragón de esos de tipo de de, de Japón viste que hay como unas una, de, de persa como esas estatuas persas el dragón tiene como esos dibujos medio persa más que un dragón de dungeon and dragons que es más un tipo dragón de dragon lance los de dungeon and dragons entendés Dragones de, 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 de ácido, de fuego, ta. Eh, pero al margen de eso, me pasa que esta mina que, que hace de la Bárbara eh, está buena, se ve maciza todo. Es una mujer que sabe trabajar mucho el cuerpo y tiene posición, así como de, siempre que hizo algo de pelea lo supo hacer bien, como por ejemplo cuando trabajó en SWAT o cosas así. Pero no me la puedo sacar, la veo ahí y veo Fast and the Furious. Sí, hay como una... A mí la música me gustó, pero claro, no es una típica música épica de fantasía medieval. Tal cual. Debo, debo ser sincero. Que no, es como pero... si estuvieras viendo, por ejemplo, eh, El Último Caballero del que hizo el Guasón. A mí me generó al menos eh, interés esta, esto. Y hacía tiempo que un tráiler no me generaba interés. Realmente, o sea, lo veía y te transmitía algo. Independientemente de todo lo demás, ¿no? O sea, lo que vos planteás, de que, que tenés razón, ¿no? o sea, la armadura, eh, ahí, bueno, tenés a esta chica, ¿no? Que es el, ¿cómo se llama? El oso búho. Puede ser o búho no, de En, la realidad, de en búho, realidad me parece no? que hace de una druida ella, ¿no? Y la druida tiene, es formas, Puede hacer el oso búho, puede ser eh, panteras, pueden hacer un montón de Me imagino que es una druida. Pero tiene referencias a rol muy buenas. Está el baúl ese que vos lo abrís y sale como una lengua que, es, sí. un, que es, un, un, es un bestiario posta de Dungeons and Dragons tenés en un momento los tipos se tiran van corriendo y se tiran como un slime un cubo slime que es como una gelatina cuadrada se tiran adentro que no sé sí. por qué se tiran porque eso en teoría cuando te cae encima te derrite come vivo y algunos hasta te derriten el arma cuando le pegas mira mira el fuese, parece barato boludo o sea este el elfo, el elfo, no porque Para. sea negro, sino el actor. A ver, ¿Para poneme qué? otro negro. La chica, esta me gustó la presencia. A mí me, me gustó, gustó, me gustó, me, sí. me sorprendió. Al principio no me decía nada, pero cuando va avanzando el trailer, decís, pa, no, esto está, esto está muy bueno. Para que te lo busco el elfo, a ver dónde estaba. Eh, ¿Qué te iba a decir? Me gustó, me gustó las referencias. Eh, pero bueno, me parece no, que no, no sé. No, ¿Sabes qué me hace acordar esa druida? Me hace acordar la druida de Vox Machina, de Critical Role, Vox Machina. O, sea o sea que el problema, vos dirías, como conocedor de Dungeon de, de Dragon, es como que hay una pérdida un poco de identidad en general. No sé sí, si. Sí, genérico? Eso, me parece barato, genérico. Me, me, me da la misma sensación que la que tuvo. Eh, yo no recuerdo bien la. Dungeon Dragon 2 y 3, por decirlo así. No la recuerdo bien. Sí recuerdo muy, muy bien la 1, que era con ese con ese ladrón mago que se llamaba, el chico se llamaba Justin Willing. Eh, la verdad me parecía horrible. No, no veía así como un ladrón mago. Bueno, no sé, no me gustó. No me, no me no, a ver, yo veo una película de Conan. Y, y, y me parece más de rol que lo que estoy viendo que estoy jugando Dark Sun que lo que estoy jugando acá no lo que estoy viendo acá ahora tengo que ver el contexto de lo que está pasando de que, ver la película para decirte capaz que está todo eso está ese tráiler está bien fundado en la película Ahora, yo veo el tráiler, a mí no me genera nada, no me genera ganas de desenvainar la espada, no me genera nada de, de no sé, de defender al, al ¿cómo se llama? Al, al impotente, no me, genera, eh, no me genera una taberna, estar en una taberna cantando y, y tomándome una cerveza, no me genera una pelea épica, no me generó nada. Pero ojo, puede ser el tráiler. Pero yo, conociendo las tres películas anteriores de Dungeons Dragons, no le tengo ninguna fe, por más que esté fine. Ninguna fe, porque hasta ahora solamente vi porquería, nunca vi nada bien, bien eh, adaptado de Dungeon and Dragons. Y mirá que tenés cosas, ¿eh? Con que, con que adaptes un módulo de Dungeon and Dragons, adaptame el módulo de, no sé, el, el sacerdote, no sé, la búsqueda del sacerdote, creo que se llamaba. Y ahí tenés muertos vivientes, tenés, eh, tenés negromantes, tenés oh. un montón de... Tenés, tenés dungeons, tenés un montón de cosas. Y sin embargo, estamos viendo algo que no, no sé, boludo. No, no. Yo voy a saber que ahora... Los tocados, ah. la las vestimentas. Mirá, no eso que puse, mirá eso que puse ahí. Oh, qué feo que se ve esto! No, no, ahora que lo estoy viendo cuadro por cuadro... Ah, Mirá esto lo que es. Ah... Barbaridad. Ojo, capaz que está buena, capaz que está bien hecha. ¿No? Y estamos viendo estas cosas así que por ahí no nos sirve. No... Mirá, no, mirá el, el, el elfo. Mirá el elfo, man. El elfo. Vos sabés que no lo encuentro nunca el elfo. ¿Dónde está el elfo? Lo pasaste 25 veces ya, lo vi como 42 veces el elfo ya. Acá. Este. Eh, ahora ahora lo que estoy viendo es otra cosa, ahora estoy viéndolo al S. Pero claro, sí, sí. justo no es la mejor imagen, pero hay dos o tres imágenes que vos lo pones está. La chica me parece copada. Si las bien dos la veo me como parecen. fácil. Sí, las los dos los sí, grasos sí. Grasos me no, muy eso. Bien. Ahí está. Esto es lo que buscamos cuando hablamos de personaje femenino fuerte. Tiene que ser eh, cuando vos lo ves. Tiene que transmitir fuerza. Mirá la pose, aparte. Que vos lo Pero la mina esta, en todo lo que actúa, siempre tiene esa presencia de guerrera, ¿entendés? En Fast and the claro. Furious, en SWAT, mina fuerte, tiene presencia, se sabe parar, tiene una postura de, de, de combate claro. copada, ¿entendés? Sí, sí. Aparte, una mala hostia que vuela a veces y pa, Sí, cierre, Es ¿entendés? badass, badass, es badass. Badass, badass posta. No es este. Bueno, mirá no, cómo así, será no. cómo será que el elfo, el elfo del Señor de los Anillos, lo deseo más que el elfo que estoy viendo acá. No, 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 no. Allá vamos a llegar a eso, Guta. Allá vamos a llegar a eso. Lamentablemente puede salir el tráiler también de las argollas del poder. Pues ya no son anillos, es una argolla. Pero me gustaría que encontraras, mira, me gustaría que encontraras dos segundos antes de pasar a otro tema. Sí. Eh, mientras yo, yo agradezco a Daniel Bagatoli por su super sí. chat, pero además. Y, y aparte el ex... mensaje, porque te, te extrañaron también, y, y lo voy a seguir diciendo, porque después después Guta, ustedes no saben, después Guta me dice: No, porque mi voz sangrante, y no saben lo que es, parece una novela venezolana. No seas hija de puta. ¿Sí? ¿Te y te se gana, pone, dice... mi, mi voz, sí, qué horrible, y yo le digo: Está bien tu voz, Guta, está bien, está bien. No seas hija de puta, ¿eh? En el margen quiero agradecer. Bueno. Quiero agradecer porque el hijo de Guta hoy está usando un avatar diseñado por el señor Daniel Bagatoli, que es el oh. que acaba de mandarte los superchats. Oh, que es el que te manda los NFT. El que manda cada dos por tres un NFT nuevo. El impotente. Quedaste con esa Silverpool, ¿eh? El impotente. <laughs> Yo cuando lo dije que salió de mi boca, cuando hizo la transición de mi cerebro a mi boca, dije, esto va a dar que hablar. <laughs> bueno, pero... Acá, mira, acá te manda Sepper, mira, al impotente. Así que ahora hay que proteger a los precoces y fofos. Boludo, son la minoría. ¿Cómo es una minoría? ¿Entendés? ¿Cómo? O sea, aparte hoy el video de hoy me lo patrocina a, eh, American, ¿cómo era? Eh, la publicidad. American. Ay, ah, esto que, 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 que te hacen ser eh, viril de nuevo. American Boston Club a Megan Boston Club. A me gustó eh, esto que vos decías, lo del... Esto está buenísimo, la referencia está buenísimo? buenísimo Este es este, el de cuatro, cuatro bodas, no, este es el actor británico, ¿verdad? Eh, Hugh Grant. Claro, el de Cuatro bodas y un funeral, el que encontraron con una prostituta claro, teniendo bueno, una esposa que estaba eh, fuertísima. Eh, fuerte como patada de... Que es la que hizo Al Diablo con el Diablo con Freysen, 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 claro. Freysen. Fraser. 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 ¿El dragón qué te pareció? Eso te lo dije, eso estoy tratando de que busques el dragón, no este. Acá. No, este no, no este. Hay, una, el una, otro. hay un dragón gris que baja que se parece a las estatuas persas. Ah, sí, el que tira, tira como para el principio, creo que está. Acá, este. Todavía no lo estoy viendo, estoy viendo uno así como que está. Ahí. Este dragón que está mostrando en ese momento parece un dragón de ADD, ¿eh? ¿sí? Ahí cuando está bailando, bailando también parece un dragón de adD ¿eh? pero hay un momento que baja con una cara y se lo queda mirando, creo que a Pain. A ver si lo encuentro. Que parece si lo... uno que, que es de estos, ¿cómo se llama? De los, de los viste las 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 estatuas persas, esas que tienen sí. como que son como un león y tienen como un coso arriba de la cabeza. Ese que parece chimuelo. <laughs> Mirá. Sí, mirá, bueno. mirá, mirá. Mirá la fosa, mira la fosa de la nariz, boludo. Sí, 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 sí está, feo. está feo. Está feo, está feo, está feo, está feo, está feo. Si lo veo cuadro por cuadro, realmente me, me está desencantando un poco, debo decirlo, pero igual tengo ganas de verlo, porque hace tiempo que no veo nada de Dungeon and Dragon, y... pero me gusta, pero por eso quería saber qué te parecía a vos como seguidor de, de la IP, ¿no? Y yo como seguidor te voy a decir que la voy a ver sí o sí, porque estoy desilusionísimo con las tres anteriores. La voy a ver, pero sí sé que no, no le van a hacer justicia. Estoy casi seguro que no? que no le van a hacer justicia, no. Va a ser una Dungeon and Dragon 1 más. Con el mejor algún efectito copado, con alguna cosita copada, pero no. Gracias, Janet, por, por el superchat. Dice Adma, del tráiler de Andor... ¿Por qué todos son humanos? Falta de plata, quizás, o... Digamos, me da la impresión de que esto fue sacado tan rápido que el CGI no se pudo pulir. No creo que no tengan los medios, Disney. Creo que no les da el tiempo. Con lo que decía un poco Guta hoy. Es tanto, tantos proyectos que está, quiere sacar Disney que no le da el tiempo para pulirlos. Entonces... Aparte hay un crunch, eso está denunciado. Hay un crunch... Y hay gente que prefiere no trabajar para Disney por lo que les lleva a su vida cotidiana. O sea, esa es la definición de crunch. Ha pasado en un montón en los videojuegos, todo el mundo lo sabe, porque digo, son cosas, inclusive en el canal secundario yo siempre subo cada tanto alguna noticia de crunch, porque es, es terrible. Es terrible lo, lo que sufren los trabajadores, horas extra. Eh, bueno, Bethesda dijo de que les pagaba, creo que 200 dólares. 200 dólares eh, por día, más toda la pizza que pudieran comer. Parecía joda, pero era así. Y claro, la gente se eh, renuncia. Porque no tenés vida, te llaman a cualquier hora, a veces te trancan eh, el desarrollo, porque no todo el mundo puede ir al mismo nivel, todo te lleva más tiempo y son horas de tu vida que perdés. Con el estrés y con digamos los las fechas límites que te ponen. Es terrible, si te pones a leer las declaraciones, realmente empezás a indagar y lo, las historias de la gente que sufre el crunch, ya sea a nivel de series, que con Disney fue la primera vez que salió, pero seguramente esté pasando en un montón de compañías y ojalá que esto sea el pie para que empiece a saltar el crunch en, en lo que son estas producciones. Eh, es tristísimo, ¿eh? realmente es muy triste. ¿Sabés qué es lo peor de todo? Que en, este, en esta película en particular de Dungeon and Dragons, eh, podrías haber puesto toda la diversidad, toda, todo lo walk que vos quisieras si lo hacías bien. Porque, como es, eh, Dungeon Dragons te permite todo eso. Eso es cierto. Tenés eso negros, cierto. tenés dragones, tenés elfos negros, de elfos oscuros, eh, tenés, eh, no sé. Eh, no hay ningún tipo de problema porque las cantinas, en las, en las cantinas es lo más, lo más eh, común ver por ahí una mujer besarse con otra mujer cuando está en, sentada en, el, en, no sé, en la pierna de un tipo, ¿entendés? O sea, las, 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 las bardas o los bardos eh, son así bastante partuceros. Podrías haber hecho lo que quisieras con esto, porque Dance and Dragos te lo permite. Es como hacer la película de más Effect, o hacer, eh, ¿cómo, es, eh, ¿cómo se llama este otro? que no me sale? La de los dragones también, que lo jugás, eh, que es reconocida la, la franquicia. Eh... La de los dragones, la de que Awakening, eh, ¿cómo se llama el juego? Que lo íbamos a jugar también en Twitch. Bueno, eh, da, eh, no me sale el nombre, bueno, no importa. Son franquicias que te permiten, porque vos, Mass Effect, podés hacerte dar las relaciones que quieras cuando, con, con quien quieras. Entonces, por ahí, cuando tienen la posibilidad de hacer algo copado, donde podés poner diversidad de un montón, eh, no lo haces. Yo qué sé, ¿viste? Yo la verdad que ya no entiendo, hay muchas cosas que no entiendo. Yo la verdad que no estoy como vos, o sea, no, no entiendo qué es lo que, lo, lo que están buscando. Directamente no, no sé qué es lo que buscan con el tema de la diversidad, por qué no le pueden pegar. Hay gente eh, muy talentosa. Es cierto que ha quedado fuera, la mayor parte de la gente talentosa ha sido, sido desplazada. Y hay el problema son los cupos. Los cupos están metiendo gente que no está lista. De hecho, en el, en el Señor de los Anillos salió, salieron los showrunners diciendo de que no estaban, digamos, capacitados, o sea, a veces sentían que no estaban capacitados o que les faltaba preparación para hacer la, la serie. Lo cual me sorprendió, ¿no? Pero, Alma, escúchame, yo el otro día saqué, Dragon Age, muchas gracias, solo WinPixie. Eh, ¿Qué te iba a decir? El otro día saqué un videito sacando varias comparativas de gente que decía que mm, ni siquiera sabía que lo que estaba haciendo, por ejemplo, ¿no? En The Resident Evil. El tipo no sabía que había juegos de Resident Evil, no los había querido ver, no había querido ver para no manchar su actuación. Después, por ejemplo, eh, Taiki Waititi había dicho que le habían dado un proyecto de Star Wars y no sabía que. ¿Cómo se llama esta chica? La quiso de Thor. Eh, la quiso de Mighty Thor. Eh, Portman, Natalie Portman. Portman. no sabía que Portman había estado en las, en las películas de Star Wars y le ofreció un papel para la de él. Entonces, sí. vos, te das cuenta, vos te das cuenta por qué después ves todo lo que ves en las franquicias. Gente, bueno, que, es... no, gente que no se preocupa por, ver, por leer o tener un tipo, no sé, contratar un asistente que le lea, se lea todo y más o menos le cuente, ¿entendés? O sea... Eh, vos te das cuenta por qué ves lo que ves, por qué ves esas desconexiones de lo que hay en la pantalla con lo que realmente quiere el fan y lo que realmente sabe el fan. Kevin Smith. Kevin Smith dijo: Sí, soy el fan número uno de he y resulta que en la puta había visto, había visto un, una vez un, un capítulo de he de los 90, man. De hecho, Vamos el no que no era fan. O sea, fue ¿Entendés? peor. Vamos que Smith, porque digo, él dijo una cosa y después no, no solo no la cumplió, sino que terminó aceptando de que no, de que no le importaba mucho en realidad, ¿no? Por eso, ah, te estoy diciendo, por eso te estoy diciendo, te das cuenta, te das cuenta por qué nosotros vemos lo que vemos, porque hay gente que los pones adelante de un proyecto tan grande, o de una IP tan grande, tan querida por mucha gente, que esa gente es la que le va a pasar la antorcha de la sabiduría a sus hijos, y va a seguir manteniéndote la IP, Gente, la pones a cargo que en la puta vida vio ni se interesó por, por, por investigar un poquito, ¿entendés? Porque no es tan difícil. Vos te metes dos minutos en una red social, pones una pregunta como, ¿y qué te gustaría ver en una película de Star Wars, por ejemplo? Y vos lees dos minutos los comentarios y ya te das cuenta por dónde tenés que ir. Después le pones todas las improntas que vos quieras como director, pero vos te das cuenta porque el fan te va a decir qué es lo que quiere. Y qué mejor que darle al fan, lo que es del fan, con una La visión tuya, con un guión tuyo. Perfecto. Eso es, está bien. Estaba pensando que podríamos pasar a Lord of the Ring, ¿qué te parece? ¿Lord of the Ring? O ya que entramos con he le entramos a he y dejamos Lord of the Ring para, para no, no estar en cosas tan complicadas, ¿no? De, de, de toque. Dejamos a Lord of the Ring para después, sí, porque Lord of the Ring va a ser una guerra total. Ya veo. Va a haber sangre. Eh, sangre, va a haber sangre. De he para que ya, ya ponga el de he eh, ¿Qué te pareció que lo vimos? Así ya le vamos contando un poco a la gente. ¿Qué te pareció la digamos la el trailer, no? Vos, vos eh, me contabas que viste el, la primera temporada. Sí. Yo vi la primera temporada después de haber visto la de Revelations, ¿no? Uh -huh. eh, claro, yo entro a ver Himan y también soy un gran fan. soy más fanático de Himan que de Star Wars y un montón de cosas, ¿no? Eh, yo tengo videos donde no solamente he hecho las, la, la review de Himan, que fue mi, pri mi primer video en mi canal, fue la Himan Revelation, ¿no? Que me había hecho así como unas cositas para escribir y poner, y claro, era un videito que me tenía que durar media hora. Dos horas le clave de video, me fui, conté de todo, la, la, la dividí como en cuatro partes. Bueno, fue mi. Te perdiste, vez. te perdiste. La... Me, me apasionó. Ahí sí sentí realmente el gustito por YouTube, ¿no? De contar así, de, de sentir que hay alguien que le puede importar lo que digo. Bueno, y, y me gustó mucho. Está, la cuestión es que no me gustó a mí, Revelation, pero ¿por qué? Porque me dijeron que iba a suceder algo que no sucedió. Es como que yo me fui a comprar un chocolate de dulce de leche y me vendieron uno de crema. ¿Entendés? Lo mordí, y claro, el de crema estaba rico. Sí, estaba rico, pero no es lo que fui a comprar. Y bueno, ¿y por qué te cuento esto, Guta? Pará, flaco. O sea, curate el Alzheimer. No, te lo cuento porque lo que me pasó con esta de he es que a mí me dijeron de entrada, Capó, es he pero no vas a ver nada de lo que considerás como he -Man. Es una visión totalmente di diferente del director, con otro guión, con otro enfoque, con otro tipo de, de, de animación. Entonces yo me senté a mirarla sin esperar nada. ¿Y sabes qué me pasó? La disfruté. Porque puede ser que no sea He-Man, pero los conceptos, o sea, lo que, te, lo, que te, lo, lo que te infunda está bueno. Y hay un par de visiones diferentes a la de he que me agradaron la, la visión por ejemplo de que, del príncipe Adam la visión de Granger eh, la verdad me gustó me gustó bastante, por lo menos la primera temporada que fue la que vi yo, la 2 no la vi y la 3 todavía no salió ¿Está? La... Eh, eh, es más, hay un cambio de sexo que ni siquiera me molestó que es el de Ratman Ratman lo hace chica ¿No? Es una visión un poco más futurista de he eh, con otros trajes. Me gustó, me gustó eh, el tema de que, bueno, le queremos dar a todos armaduras y el poder de Skull. Entonces hay un momento en que en vez de decir, eh, ya tengo el poder, dice, ya tenemos el poder. Y es como que el poder no solamente convierte a Granger, sino que convierte a todos su, sus amigos, ¿no? Y, y la verdad que me gustó, me gustó el mensaje que puedes dar a los chicos, porque es para chicos, no es para grandes. Me gustó el mensaje, me gustó la forma que hicieron la inclusión, si querés llamarlo así. Lo único que no me gustó es el enfoque que le dieron a Manat Arms, eh, que ya no es el papá de Tila, obviamente, y que lo hicieron como el. ¿Cómo es lo que dijimos hoy? Como. La, el alivio cómico. El alivio cómico, ¿no? Justo Manat Arms me hubiera gustado otro, no Manat Arms en sí. Pero me gustó, me gustó la forma en que presentan a los personajes. La verdad, a mí, realmente, si vos te sentás sin expectativas, te sentás con tu pibe, tu piba, y la ves y la disfrutás. Por lo menos la temporada 1. Sí, realmente me gusta mucho la estética que es más haciéndote ver eh, de que estos son como juguetes, ¿no? Juguetes vivos. O sea, la idea de este programa es venderte juguetes. Es el, lo de Mattel o sea, aparte Mattel está produciendo esto. Mattel está atrás de esto. Pero a mí realmente la idea nunca me atrajo. No no vi ni siquiera la primera temporada, no no era, un... o sea, le agradezco a, a los creadores de que aclararon de que esto no, no iba como dijo Kevin Smith, o sea, hicieron lo opuesto y fueron sinceros con los fans y dijeron, "Mira, esto es una reinvención del IP. Hay cosas que me hace acordar al He-Man de los 2000 esto de futurista y demás, que me parece un buen guiño, sin llegar al hecho de decir nos basamos en esto, lo cual es un plus, ¿no? O sea, voy a tomar esta idea que hubieron al principio de los 2000, en donde tomamos un gimán un poco más futurista, pero no me estoy basando en esto. Eso me gustó, me gustó de que es un guiño, pero no es un guiño a la vez. Estéticamente se ve bien como un programa para niños, Digo, no es tan feo realmente y pretende vender juguetes, lo cual está bien porque es lo que le sirve a Mattel. Había estado siguiendo un poco lo que eran las acciones de Mattel, estaba muy, muy bajo, pero es cierto que hoy en día no hay mucha gente que consuma esos juguetes. Me gustaría saber, Motuelea, qué opina de esto, en realidad, de este IP, porque él es más seguidor del canon, ¿no? Que es el, el referente que tenemos latinoamericano de Jimán, al menos de los más importantes dentro de, de la comunidad latina. Pero yo, por ejemplo, nunca me atrajo el, este IP en sí, ¿no? Esta, esta reinvención. Pero tampoco soy el público objetivo, con lo cual. Eh, claro, ahí, ahí, está, ahí tocaste el punto de nervio. Ahí tocaste el punto de nervio. Obviamente vos te sentás a verla y sos un amante de he y no te va a gustar. O sea, si lo pensás como he -Man. Ahora, si lo pensás como que... A ver, yo les voy a contar rapidito, ¿no? Eh, en un momento una empresa me contrata para hacer una promoción en los boliches de Oles Mugler. Oles Mugler es un whisky. Había un estudio de marketing que decía que todos los chicos de hoy en día... Ya estaban perdiendo la costumbre de tomar whisky, ¿ta? Porque ya no era una bebida que llamara la atención. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron un trago con whisky para jóvenes y una publicidad, ¿ta? Una publicidad para jóvenes. En el que vos hacías All Smuggler Ancola, que era una especie de whisky ¿no? Porque necesitaban implementar la idea del whisky de nuevo en la gente, en la cabeza de los chicos. Bueno, esto es lo que es este he -Man. Implementar de una forma más para los, los jóvenes de hoy, los chicos de hoy, la idea de he -Man. Volver a tratar de generar un, un hype de esta franquicia, lo cual nunca van a lograr porque he fue algo muy particular de una época y de una, de una generación. Ahora los pibes están bombardeados con un montón de otras cosas que esto ya no llama la atención tanto porque ya no es nada nuevo. Tajimán era algo nuevo, algo que no se había visto nunca. Entonces, eh, si lo ves con esa idea, está buena. Si lo ves pensando que vas a ver algo como Jimán, olvídate. Olvídate porque no... Es más, yo te digo, está buena, sentate con tu pida a verla, pero no te la estoy recomendando. A mí, claro. me gustó. A mí me gustó, no, no me pareció nada, nada tal. Como, como que es una reinversión eh, para, para estas nuevas generaciones, ¿no? Chicas, muy chicas. Porque esto tiene pinta de un programa hasta 6, 7 años, capaz que te lo puede consumir. Yo no sé niños más grandes si lo consumirían. Que eso estaría bueno saberlo. Si ustedes saben o, o tienen, por ejemplo, de sus hijos que los hayan visto como para tener una idea de los rangos que, que se sienten atraídos hacia este producto. Pero me da la impresión, por lo poco que he visto, que no es tampoco para un grupo etario muy grande, para un grupo etario muy específico, ¿no? Lo cual está bien, porque está pensado para ese grupo etario, es un producto que está focalizado para un grupo etario y no trata de ser para todos. Acá y hablando... se ver... Seper habla, habla de criadores, supongo que debe ser del whisky. Es que el, el Oles Mugler el, el es un whisky de muy baja gama, igual claro. que el Criadores, sí, ¿está claro. bien? Eh, lo que, que pasa es que, comprar. bueno, obviamente sí. vos no te vas a usar un, un, no sé, un Johnny Walker, con, no, le vas, no vas a ser tan sacríligo de ponerle un poco de Coca-Cola. Oles Mugler es un whisky que vos lo tenés para hacer mezclas en un boliche y entonces da para poner un, hacer un whisky cola. ¿Tá? Pero aparte necesitaban, necesitaban volverlo a poner el coso. Bueno, ellos sí hicieron esa, esa estrategia de marketing. ¿tá? Pero bueno, nada, eso es, es lo que te digo. Si estás al pedo y querés verla, yo creo que te vas a divertir. Pero no esperes de ver Jimán. Vos que tendría o que... que verla, ¿no? Esa la tendría que ver. Es una que me. Más que nada porque tengo interés en ver a ver cómo lo enfocaron. No tanto por el producto en sí, sino me gustaría ver el enfoque. A ver qué tan bueno es. ¿no? Te manda saludos, Juan Manuel. Juan Manuel, ¿cómo va? Que estuvo arreglando su camioneta hace unos días. Así que, saludos. Eh. Ayer estuvimos, Juan Manuel, por, por Discord. Faltabas vos, nada más te digo. Eh, bueno, acá, pre eh... acá pregunta eh, Ey Guta. Miguel Ángel, tu, tu, tu fan número uno. Dice: Taika Waikiki te está llamando para que participes en Marvel, el musical. Tú cantas y brillarson Larson baila y muere con espuma en la, bo en la boca. Boludo, a mí, a mí me han llamado hasta para hacer. ¿Cómo se llamaba esta la, la que gritaba en DC? Eh, eh, la que estaba vestida en eh, Canario Canario negro. Claro, Canario Negro, ahí sí que ibas a conocer Lo que era hacerte sangrar los oídos Hijo de puta Pero acá bueno, tenés... me, me encantaría estar en ese musical Así Mira, acá... no, Todo si lo le... bueno que pueda llegar a tener Marvel Se lo destruyo yo Si no es que hablado... a tener algo Mister Anónimo, no hemos hablado todavía de los X-Men eh, De los X-Men Lo único que te podemos decir Va, yo al menos, no sé vos, gusta, Pero es que ya no son más X-Men Son mutantes Y la primera mutante es Miss Marvel Confirmado, confirmadísimo. O sea, lo que dijo Alonso hace unos par de años, de que X-Men estaba desactualizado, se tomó al pie de la letra y ahora pasan a ser mutantes. Y la primer mutante es Miss Marvel. Si te quedaban claro. dudas, al final de, de su serie, terminan diciéndole que tiene, digamos, una alteración, una mutación genética con la música de los X-Men de fondo. De, lo, de la serie de los 90. Claro. Ese es eh, oficial. De, hecho, de hecho, ya venían amagando que las feminazis habían dicho que de X-Men, y, y vamos a hacer acá un, un paréntesis chiquitito, ¿no? Eh, en el castellano, cuando vos decís hombre, escribís hombre en mayúscula, significa tanto hombres como mujeres. Lo cual, eso sí me parece una porquería, ¿verdad? Eh, porque aparte, eh, igual que decir padres, ¿no? Padres, me, me parece mal eh, que digas padres encerrando el madre en la madre. Pero no soy, no soy inclusivo ni nada. Me parecen palabras que ya están de modé, por decirlo así. Bueno, el tema de ex-men, cuando vos pones el men, eh, significa lo mismo que significaría hombre en mayúscula, ¿no? Tanto hombres y mujeres. Cuando vos pones ex-man, sí, es solamente hombre, de hombre de, 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 de sexo masculino. ¿Está? Pero bueno, a la Feminazis no le gustaba que sea X-Men. Entonces había que cambiarle el nombre. Y ya vienen pelotudeando con eso hace bastante tiempo. Bueno, en la Comic Con acaban de avisar que ahora son The Mutants. ¿ta? Pero no solamente eso, sino que además en el final de Miss Marvel te muestran, eh, te dejan así como, como bien clarito que ella es una mutante y que además. Te ponen así, viste, como cuando en Superman de Cabil, en un momento, él va volando y apenas se nota como una fanfarria, o en, del, eh, o en, ¿cómo se llama? En la Liga de la Justicia, te muestran así como un pequeño, de Widow, ¿no? Te muestran así como un pequeño eh, pasaje de música de Batman de 1989. Bueno, exactamente, te lo muestran así como la musiquita de los X-Men. Te lo dejan pasar así. <laughs> sí, fue, fue terrible. Ese momento dije, no podés, estás haciendo de vuelta lo mismo que hiciste en el cómic. ¿Te acordás? Este que, por ejemplo, ¿no? Jane Foster, que fue pasando el editor, Valkyrie ahora va a volver a ser la editor. Y ahora para potenciar a Miss Marvel la S Mutante, la primer mutante. Es, son esos personajes, cuanto vos más los involucras con otras cosas, vas destruyendo. <laughs> Distintas cosas. Maravilloso, maravilloso. Realmente. ¿no? Pero bueno, creo que con Himacha terminamos un poco. Sí, 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 sí. No, una cosa que quería contestar. Eh, por ahí alguien me dijo si me había gustado He-Man Revelation. No, no me gustó he Revelation. Me gustaron algunas cosas de He-Man Revelation. Me gustó, por ejemplo, la, la, ¿cómo se llama? La animación, me gustaron algunas cositas, sí me gustaron, pero no, no me gustó. Me pareció, eh, me pareció woke walk horrible y destrozaron algo que a mí me encantaba. De hecho tuve un poquito, un poquitito de esperanza en el final cuando medio que sorcerer y himan tuvieron un acercamiento, pero claro dos segundos después me tuvieron que decir que tila no estaba de acuerdo con miles y miles de años de, de de cómo se llama de lore y dijo nada sabe qué? yo voy a salir de joda cuando quiero pum va listo todo lo poquito que me había gustado saca tu tu peluca me había gustado un poquito cuando Jimán dice: eh, No hay un lugar seguro. Me pareció épica esa parte, ¿no? No hay un lugar seguro. Sí que lo hay. Pónganse detrás de mí. Eso dije: ¡Ay, sí, por favor! Eso es lo que busco en Dungeons and Dragons también, un paladín así copado. Pero no. Este, automáticamente sí, paladín, me destruir todo. El paladín, como que medio me quedó para. No, no, no me transmitió mucho de, de paladín, ¿no? Como paladín de la justicia. Igual. No, no, el paladín que aparece ahí, el del honor que dicen. Yo ah, que era un paladín, paladín el de la, el de, la, el no de creo, la berreta esa. Y ese era el de la valentía, ¿no? Que decía valentía ah, o no, no, ¿eh? no. lo vi como un paladín, ¿eh? No, no, yo tampoco, por eso ahora ah. que dijiste paladín, dije, claro, este es el paladín. <laughs> no me había dado cuenta. <laughs> Pero es el que vendría a ser el paladín. <laughs> No, ah, no, 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 no. No, así no, que no, 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 no. me gustó no, no. para nada he -Man. Y aparte lo que hicieron con Skeletor y, y Evelyn, olvídate. Olvídate. Quería, quería traer ahora, porque así nos sacamos también esto, el tema de Gotham Knights, ¿no? Porque hay gente que, mm. que ha preguntado mucho por este juego, y Gotham Knight presentó en este en este San Diego lo que es Patker, eh, el trailer oficial. Como ven, 100.000 vistas, más o menos. Eh, voy a ver si lo puedo refrescar un poco, a ver si ha aumentado debe haber aumentado, calculo. 107, no, no aumentó nada. Este. Ay, maldita sea, déme un segundo. ¡Oh, no! Le acabamos de hacer de vender miles y miles y millones de hierba compuesta. Hierba compuesta cabral, sabes cómo, ¿no? La hierba compuesta y verá que puede, parece que dijera. Acá tenemos un poco lo que es eh, el tráiler de Batker. Eh, han estado sacando En estos meses un poco Los distintos personajes que va a traer Gotham Knight Es un juego que en realidad Por ahora no espero tanto No sé a vos ¿Qué te, pas qué te parece? ¿Este es Batgirl? Sí, Batgirl Parece Batwoman, si la ves acá Más que Batgirl Sí, pero porque está pelirroja Y sabemos que la quieren sacar de pelirroja Pero yo qué sé. Pero es increíble que la hayan respetado, ¿no? Como sí, 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 sí. realmente eh, respetaron ¿Y habla? el... Bueno, vamos a buscar lo bueno. Tiene muy buen rango, ¿eh? 3.000 likes contra 646 dislikes. Pero si vemos un poco la interacción, es poco, ¿no? A ver, un 10% de estos son eh, 10.000. Y el 1% sería 1000. Bueno, estamos en un 3%, 3,5%. Está, está bastante bien. 3% vamos a tirarle. Está bastante bien. Y si vemos un poco eh, lo que es las opiniones cautelosamente optimistas para este juego, mientras sea divertido de jugar, su combate se ve divertido, se ve muy bien el combate, muy fluido. Realmente es una cosa que a mí me llamó la atención. Aunque la serie de Arkham... Eh, siempre tuvo se caracterizó por eso robin y badger parecen tener los mejores trailers hasta ahora o sea que la gente aparentemente le gusta y lo y lo pueden ver o sea prácticamente eh, se ve bastante bien eh. el, realmente se ve bastante bastante bien el tráiler sobre todo la lucha qué te pareció bueno, hoy dirán, Guta, tenés el COVID, boludo, y estás con una negatividad tremenda, ¿no? Pero primero déjame responderle solamente así, William. Si vi todos los capítulos de Miss Marvel, no, no vi ninguno. Lo que pasa es que salió tanto, tanto el tema de que el final había sido controversial que me miré el final. <laughs> y vi eso del, del coso, ¿no? Pero después nada más. Bueno, con, tu, con respecto al juego, debo decir que a mí eh, los, los juegos de, de Batman. Eh, me han gustado todos, ¿no? Y yo miro este juego y veo el mismo juego que jugué con los de Batman, solo que le saco a Batman y les pongo los otros personajes. Es más, hasta las, las secuencias de, de pelea las vi igual, hasta el cómo flota y vuela bat, eh, Batichica, eh, las ciudades, lo veo todo igual. Por consiguiente, si me preguntás, me gusta. Sí, claro que me gusta. ¿Es divertido? A mí me parecieron muy divertidos los juegos. Pero no veo una, no me muero por jugarlo. Y otra, me parece más de lo mismo. Solo que cambias. Es más, en el de Batman, perdón. Ya la, la garganta me empieza a, a picar. ¿Qué te iba a decir? Los de Batman, eh, vos también le cambiabas los, los modelos a los personajes. Te podías poner el Batman de de la serie de los 60, te podías poner las, las Batman de Lolan, te podías poner un montón de modelos. Bueno, esto es lo mismo, como si yo le cambiara el modelo a Batman y pusiera el de Batichica, el de Robin Rojo, el de Nightwing. No me genera ningún hype ninguno, las, las peleas se ven fluidas, se ven copadas, las coreografías, pero son las, veo las mismas que, que están en el último Batman. Es más, me genera así como un poquito de ganas de jugar eh, Nightwing, si quieres llamarlo así, porque sé que es el primer Robin, y el, y el verdadero para mí, el verdadero heredero de la capa del murciélago, ¿no? Pero la verdad, me parece un, no sé, un, de, un de, ahí está, un DLS un DLS de Batman sí. Listo, he dicho, se tenía que decir y se dijo, carajo Acá Gratzaco dice de habla de Valiant Renegade, ¿no? Para saber todo lo que dice la Junta Directiva. El problema que tengo con Valiant Renegade es eh, este que en teoría él tiene un insider, ¿no? Por si no lo conoces, este Guta es un youtuber americano que dice tener un, un insider, ¿no? Y, y cada tanto está hablando con, con gente que... Eh, dice de tener información interna. El problema es que mucha de la información que yo le sigo a Valiant Renegade, después revisando y cotejando, no la puedo confirmar y muchas veces no se cumple. Ese es mi problema con Valiant Renegade. Y como es de fuentes que a la larga, también es un canal muy nuevo, entonces capaz que, yo no sé, cuando vos tenés fuentes que, que, que te llegan, eh, si no las podés cotejar, tenés... Eh, siempre un grupo de noticias que son verdaderas y un grupo que es falsa. Sumado a esto, y es un problema que ha pasado con canales grandes, eh, muchas veces te están filtrando cosas para que se pisen el palito y para que vos salgas diciendo algo que al final termina no siendo. Y eso ha pasado un montón de veces y le pasó a Doomcock que en un momento tuvo que salir a aclarar de que no lo podía verificar porque justamente le querían le estaban pasando información que era falsa. Ese es mi problema con los canales que tienen Insider cuando estoy investigando al, alguna línea. Yo si no lo puedo verificar por algo, ya sea econom, económico, que por lo general es por donde me tiro o por alguna información oficial y cuando hablo oficial es que esté eh, publicada y que haya aguantado en el tiempo o sea que no haya sido levantada por la compañía por, por ser digamos una falsa noticia o sea que el portal se haga cargo de lo que está diciendo por lo general no la traigo y eso es lo que pasa con lo que me pasa con ese tipo de canales de hecho Uncock hay mucha cosa que él tiraba que no se cumplía y creo que fue en parte porque la gente empezó a tirarle noticias como que eran, digamos, noticias verdaderas, también para desprestigiarlo. Claro, bueno, han habido también muchos portales que se han hecho eco de un insider claro. que les da cierto renombre y hasta les trae un montón de seguidores, porque dice, ah, este tipo tiene la posta antes que nadie y el mismo morbo de saberlo te lleva a llevar un montón de suscriptores y que sabemos que después se dan cuenta que por ahí eran falsos, se van, pero te trajo tantos, esos cuatro o cinco que se fueron, que, te, que, que, que apostaron a vos, te trajeron tantos más que esos cinco se te vayan, no te importan, ¿entendés? Porque dentro de la volteada de 50.000 que te vinieron, que se queden 20.000, ya es negocio. Pero mirá, Valiant Renegade, ¿eh? Tiene un estudio de lo de Ready Creek, y búsquenlo en el canal. Tiene un, un estudio de hablando con un eh, abogado, que yo creo que te lo mostré el video, en donde aclaran cuál es la joda de Disney en Florida. Y lo aclara con este abogado que trabaja con este tipo de proyectos de desarrollo urbano, urbanístico. O sea, te da toda la posta y el tipo lo explica muy bien. Que es una cosa que cuando yo estaba buscando material, me encuentro con el video, escuché un par de cosas que decía este abogado y después los tuve que investigar aparte dentro de lo que era la legislación, si realmente era así o no era así. Eh, porque también puede ser alguien que venga y te tire verdura y vos eh, se la transmitas a la gente como que es cierto y en realidad no lo es. Bueno, revisando un poco en qué se basaba esta persona, si era cierto o no, y revisando lo que era la ley misma de Florida, no te das cuenta que era cierto. Eso es algo bueno de Valiant Renegade, por ejemplo, que te puedo decir que es muy bueno en cuanto a cierto material de periodismo. Ahora lo he visto mucho de que se está tirando a estos insiders. Y eso es un peligro porque pueden estar, Digamos, dorándole la píldora para tirarlo en, en poco tiempo. ¿Sabes lo que pasa, en Adma? Déjame, dame dos segundos, nada más un paréntesis. Primero, agradecerle a Nico Pirola, que es uno de los donadores del canal y que me está ayudando bastante, mucho. Eh, lo habíamos nombrado al principio, pero recién ahora entró en el directo. Así que gracias, Nico. Hoy recibí tu donación de nuevo. Muchas gracias. Eh, por otro lado, Miguel Ángel Quispe Sarmiento vive, ¿viste esa esa hierba esa que recién salió la, la publicidad? Vive fumando de eso, loco. O se toma unos mates recargados porque las cosas que va escribiendo vive en su mundo, así tipo onda. Sigue haciéndose su cómic interno y me, caga, me hace cagar de risa cada vez que lo leo. Y por otro lado, búscate, mientras yo te digo esto, te contesto lo que te quiero decir que es lo importante, búscate que en un momento hay una, un traje de Batichica que es igual al gorro de Miss Marvel cuando todavía no tenía el traje que recién empieza, que parece un, un pollo, la cresta de un pollo. Fíjate que es igual el traje que tiene Batichica. Bueno, lo que te quería decir, ¿sabes lo que pasa con esto de, de la gente que trabaja con Insider? Yo no, no sé si estoy muy equivocado o me lo tomo muy a pecho, ¿no? Pero yo considero que yo puedo ser bueno o malo, eh, Siendo youtuber. Pero yo creo que vos y yo, o toda la gente que está acá, tiene... a ver, tiene una responsabilidad. Vos podés hacer esto para entretener, podés hacer esto para informar, pero quieras o no, ahí está, mirá, sos comunicador. Está bien, ¿Estás comunicando algo? Y hay mucha gente que te escucha y hay mucha gente que toma lo que vos decís y tenés cierta credibilidad, te toma la palabra. ¿Está? Y vos estás muchas veces bajando ideas. Que hay gente que puede ser influenciable, sobre todo si te escucha algún chico, algo por el estilo. Entonces vos tenés que tener una responsabilidad, tenés que tener una ética. No es todo seguidores, no es todo plata, no es todo donaciones, no es todo super chat. ¿Tá? Entonces vos tenés que ser muy serio cuando haces estas cosas o bajas tu opinión. No podés, por eso yo muchas veces me enojo con youtubers que todas las veces te dijeron algo, se ganaron la medallita de, de la familia y de un montón de cosas, y dos minutos después, cuando lo invitan a una premiere o cuando te dan un, algo para unboxing, cambias tus convicciones. Es como esto como Groucho Marx, ¿no? Tengo mis convicciones. Si no facturo. Tengo otras, ¿entendés? Entonces, vos por, por saltar el estrellato o ser viral, no podés eh, bajar cosas o transmitir cosas que no son ciertas. Tenés que tener una ética, por más que seas un youtuber, no seas periodista, no seas un carajo, pero vos acá estás bajando cosas y no podés eh, perder tu credibilidad o no podés decir cualquier estupidez tenés que tener una cierta responsabilidad con tu audiencia eso es lo que pienso yo, y por eso no me gusta mucho la gente que dice tener, entre comillas ciertos insiders que te pasan información Sí, aparte es un arma de doble filo o sea, un insider que viene y te tira una verdura, o sea, te tiran dos o tres que realmente se cumplen y después eh, ya te digo Dunkirk lo sufrió lo empezaron a, le empezaron a tirar algunas eh, digamos noticias internas y se fue endulzando y lo aguantaron, lo aguantaron hasta que lo tenían que matar y lo mataron. De hecho, tuvo mucho tiempo para recuperarse. Sí, yo no, la verdad que yo, yo considero que hay muchas cosas que vos no podés hacer por ganar, por ganar audiencia. Digo yo, lo digo en, en la vida en sí en general, ¿no? Acá mira dice en el musical de Marvel con Guta cantando mata a son Miss Marvel yo diría de que sería como Black Bolt y explota la cabeza de Miss Marvel <risa> <risa> qué culiado que son acá hay uno mira hay uno que me mató dice un culiado enigma me dice tú me influencias Guta estoy tomando cloro con Coca Cola para tener tu voz <laughs> También es, el blanqueador te ayuda, ¿eh? el blanqueador te deja la... Voz. <ríe> <ríe> a ver, ah, dice de... Mira, acá dice RM, hicieron a Norman Osborne negro. Y B es probable, o sea, hoy en día es todo cambio de raza. ¿En dónde? No, no, para en dónde. no sé en dónde. Aclara, no sé RM, pero no me sorprendería a esta altura, porque todo es cambio de raza y, y poco más. De hecho, bueno. van a cambiar la raza en un especial de ABC, de Live Action, de Bella. Bella va a ser Ger, eh, una cantante y actriz. Eh, y es negra ahora, básicamente. Ahora para diciembre sale. Y esto no me lo dijo un insider, esto fue publicado, esto es oficial. Está Así ridículo. que... Está no, buta, yo me imagino que vas a estar viéndolo, ¿no? ¿Ya, ya estás pagando tu suscripción a ABC. Man, estoy yéndome este directo nada más que para buscar información sobre eso. Búscalo, buscalo, Búscalo, que vas a ver qué hay. Después te paso, si quieres, la, la noticia, te la paso. Eh, a ver si la tengo acá. Un minuto, un minuto, que lo tengo por acá, porque la gente no me va a, eh, a creer. Eh, y va a voy decir a ser muy sincero, loco. Yo, ¿sabes que me, me, me desvaino? Sobre todo ahora que tuve COVID, que no podía ver mucha tele porque me dolían los ojos y ¿sí? eso. Eh, y sobre todo <laughs> ver estas cosas sangrantes, fa, encima todavía, cada vez que tosía, parece que me agarraba una CB con el dolor de cabeza. Imagínate si empiezo a ver cosas como, no sé, Miss Marvel o cosas así, ¿no? Pero acá bueno, al margen. ¿Sabes que me puse a pensar y no le encuentro la vuelta del por qué hacen lo que hacen? Le están diciendo que no todo el mundo y lo siguen haciendo. O sea, yo puedo entender que, eh, que, que el gobierno de Estados Unidos te pone 350 millones eh, de dólares para películas con inclusión, ¿no? Te lo entiendo. Ahora, lo que no puedo entender es cómo siguen haciendo exactamente lo mismo. Mira, ahí está, el gorrito de, de Miss Marvel. De, de antes, el... o ahí. ¿Eh? Ahí. Y ahora o... te pasaste, ahora estoy viendo el, cha, el chanchito. Para. Ahí. Todavía no lo veo. Pero bueno, no importa. Ya el que vio la serie y vio el gorrito del principio, y ahí está. Y vio ese gorro, es igual. Ahí, había ah, otra ahí. toma igual que lo mostraban mejor, pero bueno, no importa. Capaz que lo ve en algún lado. Ahí. Pero la verdad, la verdad, Billy, que yo la verdad que no puedo, no puedo entenderlo. ¿Por qué hacen eso? No, caso. no. Y eh, aparte, fíjate que los 350 millones, que son tres películas. O sea, la producción de, de una película y media. Si es una película grande. Porque aparte, meten inclusión en películas que valen como pasó. Bueno, en torno, el problema no, no fue ese, pero. En otras películas, en otras producciones, eh, que valen 200 millones. O sea que estás tirando plata. Tiras más plata, porque vos fíjate que una película de 200 millones son 400 de inversión, 200 de promoción, 200 de producción. Más o menos es, eh, por eso son tres veces más que tenés que y distribución, ¿no? Promoción y, eh, y distribución. Y decís, este estás invirtiendo más, porque qué gastas, o sea, tanto dinero? Si uno me dijera, bueno, me pagan tanto. Pero yo esa plata la dedico a 5 o 6 producciones de 50 millones de eh, inclusión y representación y diversidad. Bueno, te lo entiendo. Pero te lo estás fumando en producciones de 200 millones que no funcionan y te quedas con un clavo. No sé, no sé. Realmente no lo sé. ¿no? Bueno, tengo dos, estaba pensando, ¿querés ir a Tales of the Walking Dead o vamos, vamos a House of the Dragon para traer algo polenta? Uh, House of the Dragon. Fa. Sí. Dale. Acá hacer me pregunta, responde, ¿Rosamonte selección especial o la Merced barbacúa? La Merced yeah. barbacúa no sé. Si es la ah, Merced la que viene en cajita con cosito verde y la Rosamonte es la, la, la bordó esa que viene metalizada, eh, casi siempre te digo Rosamonte. Eh, digo, casi siempre te digo la Merced. Ahora, Rosamonte, esa selección especial, la tomé y lo disfruté, ¿eh? la disfruté la es disfruté, está barbaridad. complicada la selección ahora, porque si parec vos me preguntás con doble sentido no sé respondértelo porque nunca probé